Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona. Lo importante es que dije que íbamos a hacer fusiones fuera de cámara para ordenar el compendio y todo eso, pero no las he hecho. De hecho, porque tengo un oricalco aquí. Fuimos a Dementos. A lo mejor fuimos a Dementos, no me acuerdo. Hace un par de semanas que no hacemos live stream y eso, pero bueno. El caso es que dije que iba a hacer fusiones, pero he pensado que no vamos a hacer fusiones y las vamos a hacer ahora, porque así es el primer vídeo de 2021 de Persona 5 y tiene que ser efectivamente fusiones, que hacía mucho que no hacíamos, y aparte, el último, ya que no vamos a tener que hacer más fusiones porque vamos a rellenar el compendio, se supone. Lo único es que pensaba que íbamos a conseguir el 100% del compendio. Sin embargo, me parece que nos vamos a quedar al 99% ya que hay una persona que no se puede fusionar hasta que no haces nuevo juego más. Pero bueno, el caso es que quiero hacer fusiones. Solamente un vídeo de fusiones, que hace mucho que no hacemos solamente fusiones, aunque eventualmente luego vamos al palacio y hacemos cosas del palacio. Supuestamente me dicen que además ya están decididos los trajes y todo el rollo. Una cosa que voy a tener que hacer, no he hecho las fusiones por dos motivos, por hacer vídeo de fusiones que hace mucho que no hacemos y rellenar el compendio en directo. Sin embargo, creo que es Satanael, puede que sea. Hay una persona que es no se puede hacer hasta que no estás en un nuevo juego más, lo cual me fastidia porque no vamos a poder rellenar el compendio del todo. Y aparte, hay una persona que no he querido hacer tampoco la fusión porque tenemos que entrar al palacio. Y a lo mejor cuando entremos al palacio hay algún evento nuevo o alguna cosa. Entonces, si quiero el arma de Haru barra Fuka, tenemos que hacer a... He olvidado el nombre, pero lo tengo por aquí. Belzebub, me parece. Y para poderla fusionar el arma necesito que haya Para poder fusionar el arma necesito que haya alarma en el... En la habitación terciopelo. Así que para eso tendré que entrar al palacio. No he querido entrar por si acaso. La calavera de cristal. Es cierto, no podemos rellenar el compendio. Había olvidado la calavera de cristal. Ups. Después de pasarnos este palacio y antes de ir al jefe habrá que ir a Mementos. Porque hay un piso en particular en la que le pueda aparecer la calavera de cristal. Pero bueno, dejadme ver qué personas tengo un segundo. ¿Por qué tengo un incubo de nivel 5? Por enlaces sociales, ¿verdad? A lo mejor si fusiono alguna de mis personas, voy a ver que estén todas las en el compendio. Y ya no me acuerdo de cómo hacía las fusiones y todo el rollo, pero bueno. Fusión. No, perdón. Compendio, ¿tengo que registrar alguna cosa? Mesías Pícaro, ¿por qué? ¿Te he subido de nivel o algo? Efectivamente, vale. Ahora sí, si me sale alguna fusión para hacer aquí directamente por resultado... Que efectivamente, Mada. Ah, siendo la mejor persona de la torre... Y llamándose Mada, que es parecido a Mara, a lo mejor esperaba otra cosa. Pero no te voy a usar, no te lo tomes a mal. Estoy sacrificando a Mara para hacer esta fusión y a Loricalco. Que lo podría usar para crear nuevos objetos de esos colgantes, pero en realidad da igual. ¿Por qué no? Te voy a poner habilidades un poco de forma aleatoria, porque no te voy a usar, no te voy a mentir. Fuego, pasión por la bebida. Esa es su innata, pues quédatela. O sea, cosas de fuego tienes. Tienes infierno ya para empezar, no está mal. Repeler físico, por ejemplo. Y todas las cosas chetas que tengamos. Trueno. No lo voy a usar. Ahora voy a sacarlo del compendio. O sea, la voy a sacrificar o lo que sea y crearé a... Al resto de personas. Estoy nada más que rellenando compendio. Soy Mada, no he leído qué teníamos que decir, pero qué más da. Y a lo mejor el chat puede que esté en medio de los atributos y de las cosas de las personas. No importa. No te vamos a usar.
Además, no eres Mara. Infierno es solamente un enemigo, pero... Iba a decir, voy a conservar infierno por si quiero heredarlo con alguna otra persona. Aunque la verdad es que son buenas habilidades para heredar. ¿Qué le den a esto? Pero si ya no me hace falta crear personas en realidad. Déjalo, deja. Haz de los hechizos es buena. Tsukiyomi. Do you truly need this? Ah. Do you truly need this? ¿Eres nuevo? Si en el compendio tienes que estar porque eres persona de DLC, ¿cómo es posible esto? ¿Eh? Por si acaso, pero tiene que estar en el compendio, a lo mejor como no lo he sacado nunca. Nucelar, pues Nucelar. Toma cosas Nucelares. Sí, ¿por qué no? Y esto, sí da igual. Si es del DLC y no lo sacas, cuenta como nuevo, vale, pero... da igual. Soy Tsukiyomi, menuda locura. Mitad locura, mitad tenacidad. Bueno, ¿a quién...? Hay que destruir primero, pues seguramente a ti porque te sacrificaré. Ya que tengo un Tsukiyomi que mola más. Pero vale, y que sí que utilizo, no como a ti, no te voy a utilizar. Más maldiciones, más mejor. Fantástico. Asociación de salud, la verdad es que es una mierda. No sé por qué estoy poniendo las cosas quieto, fuera, ya, no, si no quiero hacer estas fusiones. Necesito buscar qué personas me faltan en el compendio. Y la más importante, la primera, es Belzebub, que eso sí que lo voy a tener que hacer. Y como no hay más fusiones que hacer así que nos salgan directamente, déjame librarme de personas que me sobran. ¿Quién sobra? Tsukiyomi sobras. Mada, sobras. Este es el bueno. ¿Ves? Además, su... El pelo es una sierra metálica, por lo tanto mola más. Es más punky. Estos son ya de los míos. Fantástico. Vale, tengo 4 ranuras para trabajar. ¿Cómo hacemos? ¡Ah! Belzebub. Puedo utilizar a Atis y Val, que técnicamente es la receta más barata y son 2 personas de nivel 82. Bueno. ¿Por qué no? Welcome to the Velvet Room. Awaken your new schedule change your map compendium. You wish to browse the entries? Déjame ver por nivel, que estamos por aquí cerca. Val. You wish to summon this persona. You may take it with you then. Y Atis. Y supuestamente esto me debería poder hacer la persona que quiero para Haru barra Fuka. Si no me han engañado, Belcebú. Ahí está. Fantástica mosca. No sé cómo hemos podido vivir tanto tiempo sin tener a la mosca. La mosca. Trae para acá. ¿Qué vitalidad? O sea, ¿qué tienes? Lamento de madre como innata. Maldición a 75 me vale. Reflejas maldición. Esto mismo. La verdad es que con esto... No quiero realmente nada de todo esto. Ponte estas cosas, mejedora, luego la quitaré. Pero si no la voy a usar. Realmente solamente la quiero para fusionar armas. Pero ya por defecto les intento poner cosas raras. Soy Belzebú, mi poder demoníaco se convertirá en tu nueva máscara para que todos sepan lo que es el infierno. Calla, eres una mosca. Más maldiciones, más mejor, aunque tienes mamudón que no pienso utilizar. Concentrar, tengo una persona aposta para hacer los chetos. Esto suena bien. 50% de la vida del enemigo realmente no creo que sea tan bueno, pero vale. Afuera. Mejidolaón es Mejidolaón. Y esto no lo pienso usar. No pienso usar a esta persona, no sé por qué, pero da igual. Vale, esa persona la voy a tener que mantener en mi inventario porque necesito que haya una alerta y luego hacer esto de la silla eléctrica.
para hacer el... Pensaba que era Flor de Lis, pero es Flor del Mal. Pero quiero que sea la versión cheta. Así que voy a tener que tener a Belcebú en mi inventario. El único problema que me queda ahora es resolver... ¿Qué personas me faltan? Hemos hecho ya todas las de los enlaces sociales, me parece. Creo. Espero que sí. Una, ya tengo los enlaces sociales, o sea que me deberían aparecer aquí, ¿no? Ya sé cuál me puede faltar. Que a lo mejor no aparece en esta lista. Tengo un 97%, pero bueno, vamos a ver la lista y a ver si viendo los huecos puedo deducir con la lista de personas buscando por internet quién me falta y cómo lo fusiono. Porque no me salen las cuentas. Tendríamos que tener compendio el 99 si tuviéramos todas. Y quiero tenerlas todas. Una de ellas no va a aparecer porque es la calavera de cristal de las narices. Pero... Saca los costes cero por si acaso. Puede que tenga que ver, no lo sé, pero primero dejarme mirar una cosa, porque hay otra, hay un par de personas que no pueden, que no aparecen en la lista. Y creo que son las fusiones de las arcanas. No he hecho a María. María es una fusión de arcana de nivel 10. Y seguramente no aparezca aquí. Las fusiones de arcanas no deben aparecer en la lista. Las fusiones de los enlaces sociales, vamos, de nivel 10 no deben aparecer en la lista hasta que no los hagas. Así que el problema es que si no están en la lista no sé si los tengo o no los tengo. Una de ellas sé que es María, porque es una de las mejores personas que puedes hacer. En el, porque tiene una habilidad innata que te recupera vida y si le pones cosas de recuperarte vida de forma automática cada turno te recupera un 80% de la vida o alguna cosa ridícula de ese estilo. Así que esa sé que me falta. Lástima que no aparezcan por aquí. Otra que creo que me falta tiene que ser en fusión múltiple. Lucifer. Porque no tengo a Satán, que no lo podía hacer hasta ahora. Vale, la cosa empieza a cuadrar. Primero habrá que hacer a Satán, que es un nivel 10 del juicio, efectivamente. Y para ello necesito a María, por eso no, porque esta fusión supuestamente la podía haber hecho antes, pero pide a María, que es otra fusión de nivel 10. O sea, que ahora las cosas empiezan a tener sentido. Fe. Y necesito a Val otra vez, y a Futsunitsu. Val lo necesita mucha gente. Ahora tiene más sentido, me he vuelto más atrás como siempre. Compendio, pijo. Val, vuelve aquí. Te volveré a sacrificar. ¿Por qué tienes Mejidola todavía? Da igual, no te uso. Futsunisu. Que tiene que estar más arriba, seguramente. Este siempre es divertido porque este es la persona que tiene lo de se triplican los efectos de carga o concentrar, o sea que hacer fusiones con esta persona siempre es divertido porque le pongo su innata. Vale, ahora podemos empezar. Haceme un Satán o una María, aunque María le tengo que conservar su innata por si acaso en algún momento quiero hacerla, aunque sea por las risas. No la voy a hacer, pero da igual. Su innata es que es Ave María, que reduce el coste de las habilidades de apoyo. No. Ah, no. Lo cheto que tiene... ¿Era María la que te curaba? Había... No sé si era con María, entonces a lo mejor no sé con otra persona. Un ataque que te curaba... Le voy a dejar su habilidad por si acaso. Había una persona que te recuperaba cada turno vida de forma pasiva. Y le podías meter más y no sé, no importa. Quiero hacer esto.
Le voy a dejar Ave María por si acaso. Pero... tiene que ser otra persona entonces la que estaba pensando. No sé, miré lista de personas con cosas chetas y yo qué sé. La verdad es que aquí no hay muy buenas cosas para ponerte. Si te mueres, no te mueres y esto, ya está, ala. Pues entonces, a lo mejor es una habilidad que aprende más adelante. Debe tener una habilidad suya innata que te recupera X cantidad de vida. Estaba casi seguro que era María, pero a lo mejor no. Subidón, vale, abrazo sagrado, tiene que ser esto. Vale, restaura. ¿Estáis en medio? No quería quitaros, pero es que os la buscáis siempre, las cosquillas, ¿eh? Esto es. Recupera el 25% de los puntos de vida en el combate. Y aparte, si le pones las típicas recuperarte el 8% y el no sé cuántos, al final se suben mucho más. Pero me parece que tenías que ponerle otra innata de otra persona para que te recuperaras más vida o algo así. Pero bueno, que está bien. Subidón lo voy a dejar, ¿por qué no? Mejidolo aún fue. Mira, restaura 15% de los PS y de los PS, más el abrazo sagrado, o sea que ya te recuperas un 40% de la vida. Y si aparte le pones más cosas, era, no sé, por hacer tonterías. Bueno, le voy a quitar cosas de ataque, esta va a ser pasivas de curarse. Aunque, honestamente, te voy a sacrificar porque tengo que hacer... a... Satán. Y esta persona es del ermitaño, pero creo que ya la tengo. Ongyoki. Espero tenerla. Pero tengo que fusionar a María con Ongyoki, que tiene nivel bastante. Ajá, aquí estás. Vale, fantástico. Estoy perdiendo mis múltiples millones, ¿o no? Satán, y ahora por fin poder hacer la fusión. Que Satán también es una auténtica belleza. Es más mosca que la otra mosca. Es como la madre alien esta de Alien. Víbora negra. ¡Oh! Daño todopoderoso severo, eso siempre mola. No te voy a poner Ave María, no, precisamente. Si realmente quise hacer esta fusión, si la quise utilizar, hubiera cogido la... la habilidad de triplicar la carga, evidentemente. Pero bueno, se queda... cocito. Habilidades de hielo. Ah, tú eres de hielo, es verdad. Si tiene polvo de diamante y glaciación, no te voy a usar. Tengo a Black Frost, que está mil veces más cheto. Pero bueno. Las de las armas puede estar bien. Víbora negra definitivamente es tu mejor habilidad. Qué lástima que no se pueda heredar. Por eso la persona que tengo, que me la hice para utilizar ataques todopoderosos, realmente... a lo mejor tendría que haberme hecho a Satán. Pero no podía hacérmelo en su momento. Y por eso me hice a... al otro. A ese del Persona 3. Ya sabéis a qué me refiero, pero bueno, para hacer ataques todopoderosos solamente con Mejido Laón, pero no tenía acceso a ningún ataque todopoderoso mejor. Pondremosle contraataque. Contraataque es bueno. Posiblemente haz de las armas y mil cortes. Mil cortes es una mierda, eso lo voy a cambiar, pero bueno. Pero estoy pensando en cosas que herede la persona que voy a hacer ahora después. Y Satán es la mejor armadura, me parece masculina, así que luego tendré que sacarte del compendio y farmear también a Satán. Pero bueno, soy Satán, juez de todas las cosas. ¡Oh, pecador que no conoce el significado del miedo! Seré tu máscara y testigo hasta el final. Ya, pero eres la madre de Alien, o sea... es un Satán muy raro. Pero a lo mejor, ya digo, me perdí algún contexto de la película de Alien cuando la vi. Y todo iba sobre el infierno, no lo sé.
Vigorizar 3, no gracias. Aunque regenerar 3 es casi peor. ¿Por qué no? Si no te voy a usar. Concentrar no, esto lo hacemos por otro lado, gracias. Absorber hielo siempre está bien para heredar y por si acaso, por si acaso, por si acaso, te lo voy a poner. Ya que no sé si a lo mejor quisiera cambiar a mi Yoshisune eventualmente y en lugar de reflejar ponerle cosas de absorber, necesito gente que tenga absorber para poder aprenderlo y esas cosas. Vale, ya tenemos a Satán, ahora tenemos que hacer fusión avanzada, Lucifer y sacar todo eso de del compendio. Que Metatron tendría que estar chetillo. O sea que espero que esto sea bueno. Y Lucero del Alba también debería ser daño todopoderoso severo a todos los enemigos, mejor. Y resiste muchísimo. Niega físico y disparos, que no se ve porque estoy delante. Y lo demás resiste, solamente es débil a luz, que eso se puede solucionar. Tienes que gastarte 197.000 yenes. Venga, así, tranquilamente, como si tal cosa. Menos mal que soy multimillonario. Que si no... Habilidad innata. Reduce el 75% del coste de las habilidades mágicas. Todas las habilidades mágicas. Eso está bien. Eso está muy bien. Pero por otra parte, no tendremos... ¡Ay, qué lástima! Tenía que haber dejado a Satán con la habilidad esta de lo de mejorar la carga y todo el rollo. Y por lo tanto, Lucifer a lo mejor podría cambiarlo por... Estoy pensando cuál es. No es Tsukiyomi Pícaro, es... No sé cuál Pícaro. La persona que tengo de ataque todopoderoso, pero bueno, siempre puedo volver a hacer esta fusión. Reducir el coste no está mal, así que ala. Aquí hay muchas cosas que no me importan. Mejidolaón va a ser inútil ya que tenemos lo otro. Glaciación está bien. Fulgor cósmico está bien. Baile de espadas está bien. Y ya que tengo baile de espadas le pongo lo de... As de las armas. Aunque seguramente alguna de estas cosas tendré que quitarlas. Si tuviéramos algo para quitarnos la debilidad de bendición. No. Amplificar arma a distancia y potenciar arma a distancia. ¿Qué persona tengo con tantos disparos ahí? Aquí hay que tomar muchas decisiones y no me gusta tomar tantas decisiones. Aumentar la evasión es buena cosa. Si quisiera hacer a esta persona de forma mejor, ya la tendría que hacer a posta. Así que tampoco le voy a dar muchísimas, muchísimas vueltas. Digo según sigo mirando, pero... Nada, vamos a ponerle... Tú. Y lo de que no me maten de una, supongo. Esto, que seguramente las quite. Porque tengo que poner Lucero del Alba. Mesías Pícaro. Mesías Pícaro es la persona que tengo hecha para tirar a ataques todopoderosos. Esa persona a lo mejor la cambiaría por este. Si le pudiera poner lo del triple de carga y lo de Lucero del Alba, que la tiene innata, más cosas que te potencian todopoderoso, evidentemente. Soy Lucifer, la estrella del alba, que se eleva sobre la oscuridad. No sé yo si a lo mejor Lucifer eres más conocido por otras cosas, pero bueno. Aquel que trasciende el sombrío mundo del corazón, me convertiré en tu máscara. Ya, pero tú eres malo, o sea, eres Lucifer. Que por algún motivo eres distinto a Belcebú y a Satán y a más variantes de lo mismo, pero... Ah, tu confidente del arcano de la estrella, tu frente, cosas. Esta habilidad es la que quiero. Anda, tienes gigantomaquia ya para empezar, no está mal. Estas dos son buenas. Absorber maldición está bien, pero la tienes de manera innata, pero por si acaso quisiera heredarla, te vas a quedar ahí. Esto lo he puesto para rellenar. ¡Haz de los hechizos! ¡Wow! ¿Se puede acumular su innata
más as de los hechizos. En otras palabras, 75% menos un 50%, 12,5% el coste de las habilidades. Me gusta. Habilidades gratis. O sea, spamear luceros del alba como si fueran gratis. ¿Por qué no? No lo voy a usar. Aunque a lo mejor podría, pero... Repeler bendición me viene bien. Aunque as de las armas lo querría conservar por estas dos cosas. Es un 82% de coste, sí. 82,5 debería ser, ¿no? O sea, una barbaridad. Te voy a quitar glaciación. Ya digo, tengo personas que hacen estas cosas ya. Tú vas a hacer lo tuyo. Reduce el tiempo de reducción. ¿Por qué no? Fuera. Absorber físico. Absorber físico puede ser que tú seas la única persona que lo tengas. Y por lo tanto, la única forma de que pudiera heredarlo con otra gente. La curación instantánea no me gusta tanto. Fuera. Ya está, se ha quedado una persona maja. Aunque realmente lo único que puedo hacer es físico y luceros del alba, que realmente no los voy a hacer, pero da igual. Y eso rellena más compendio, que al fin y al cabo es lo que iba buscando. 99. El único problema es que no estoy súper seguro si eso es todo. O me he dejado alguna persona más, que al haber más de 100 personas, que imagino que hay más de 100 personas, no me rellena el compendio un 1%. Nos falta la calavera de cristal, que eso va a ser una guarrada. Aunque ya estamos al 99%. Puedes mirarlo, ya no puedo mirarlo. Tendría que ir mirando todas las personas. Ah, no, espérate, puedo hacerlo. Si voy por raza... Me falta Satanael, que eso no lo puedo hacer. Para llegar al 100%. Podemos ir arcana por arcana. Vishnu. Debería ser la mejor persona de la arcana mía, así que la tengo, vale. Si voy arcana por arcana, creo que puedo comprobarlo. Futsumisu, que es el que hemos fusionado antes, lo tengo también, seguro. Que este también es de nivel 10. De arcana. Tibeles, también. La ramera babilónica, definitivamente. Emperador, Odín, lo tengo. Estoy mirando en internet, me lo sé de memoria, algunas de estas personas las utilizo. No Odín, pero la tuve que fusionar. Seguro. Ok, una que tengo duda. ¿Cómo se llama? Koryu. La tengo, vale. ¿Cuál eras tú? ¡Ah! Este mola. Vale. Amantes, Istar. Istar creo que tenía alguna pasiva buena. De curación o algo así. Vale, no te puse tu innata, da igual. Creo que esta es la de los amantes. Tenía algo bueno. No recuerdo exactamente el qué. Pero algo tenía. Del carro Chiyou, casi seguro que lo tengo. Vale. Metatron, lo tengo definitivamente, lo tengo que hacer para la última fusión. Ongyoki, lo hemos hecho para hacer a María o a Satán, una de las dos. Lakshmi, casi seguro que lo tengo, pero por si acaso. Lakshmi, vale. O Lakshmi o como se pronuncie, me da igual. Qué divertido todo esto, pero hay que asegurarse. No hay por qué asegurarse, no me van a dar ningún logro porque me falta la estúpida calavera de cristal y me falta la fusión esta que no voy a poder hacer porque no tengo este nuevo juego más, pero aún así. Zhougongen, de la fuerza. Casi seguro que lo tengo. Zhougongen, perfecto. Ahorcado Atis, lo hemos usado en múltiples ocasiones. Muerte Alicia, la tengo y no la uso nunca. De la templaza Arda. Creo que tengo Arda. Sí, vale. Diablo Belzebub. Tenemos que hacer su arma ahora mismo, o sea que sí. Torre, Mada, aunque Mara es mejor. Lucifer, hecho. Pero no es la... Sí, no, creo que... Por si acaso voy a mirar a Asturk, lo tengo también.
de la estrella, Lucifer y Astur, vale. Luna, Sandalfón, casi seguro que lo tengo. Perfecto. Asura, lo tengo seguro. Lo tuve que hacer para alguna cosa, creo que para hacer alguna arma posiblemente. Y ahora pasamos a Satán. Que lo acabamos de hacer bien ya con nivel 98, ¿no sabes? María de la Fe. ¿Y no tenía que usarla para hacer a ninguna arma a María? Luego lo miro, por si acaso, pero... Y del canciller a voz humana este, que sí, lo tuve de hace tiempo ya. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Están todas las fusiones hechas, excepto que me falta la calavera de cristal. Y la única forma de conseguir a la calavera de cristal es... a base de ir a Mementos. Entre los pisos no sé cuál y no sé cuál otro. No me acuerdo cuáles eran... Como no vamos a ir a Mementos hoy, que vamos a hacer el palacio de verdad de la buena ahora sí. ¿Te vas? No, déjame porque voy a tener que librarme de más personas que también van a ser inútiles. Lucifer, muy bonito tú. No te voy a usar ahora. Y estás en el compendio, no te preocupes. Belcebú, sí, tengo que subirte de nivel. El resto son mis personas. Tengo que prescindir de una de mis personas típicas. Por lo tanto, prescindimos de María como siempre. Perdón, de María no, de Alicia. ¿O queréis ver a Alicia y prescindimos de alguna otra persona? Aunque la verdad es que con las personas que tengo ahí arriba puedo vivir perfectamente sin necesidad de sacar más personas, pero no quiero capturar cuando inevitablemente atropellemos a la gente a ninguna otra persona. Lo único que quiero es chetar a Belcebú. Aunque, pensándolo bien, como necesitamos para terminar esto, como para terminar las armas de la gente, tenemos que activar una alarma. A lo mejor me dejo un par de huequecitos, atropello a un par de enemigos y luego los aprovecho para chetar a alguien. Por ejemplo, a... No, Frost ya está subido. ¿Al toro? Me da igual, a cualquiera. Yoshitsune, ¿también tiene las estadísticas o no? Puede chetarse un poco más. Hablando de todo un poco, empezar siempre con la ramera babilónica. Saquemos a un par de personas de las mías. ¿Qué me falta? Nuclear. Tengo rayos. Viento. ¿Quién tengo de viento? Siempre olvido cuál es el mío de viento. Tú eres oscuridad. Tú eres hielo. Fuego. Rayos. Luz. Físico. Nucelar. O sea, todopoderoso, perdón. Me falta viento, me falta nuclear. Y no me acuerdo... ¿Cuál es la persona que me hice de viento? Estará de alto nivel, pero lo he olvidado, por Dios. Vishnu, no serás tú, ¿eh? No. A ver. Cibeles, nuclear. Psicoquinético es Mara y tampoco la tengo, mierda. Que le den al viento. ¿Quién necesita viento? Tenemos al gato. El gato se vale. Mara, ven con papi. ¿Dónde estás? Mara. Marilla. Ah, aquí está. Vuelve con papá. Dame un besico. Y así a lo mejor me acordaré en algún momento cuál persona me hice yo de viento. Porque me hice alguna, pero no me acuerdo cuál. Y esto debería haberme dejado dos huecos. No. Mierda. ¿Sabes qué? No pasa nada. Puedo sacar, como tendré un hueco más, podré sacar una persona del compendio. Da igual, está todo hecho. Está bien, está bien. Así nos vale también. Vamos a hacer cosas de hacer, por Dios. Pero sí, estamos en la dificultad más difícil. Lo cual, como ya digo, creo que se llama locura. No va a ser una gran diferencia. Examina el cable, vale. A lo mejor tenía que haberme teletransportado a algún sitio en lugar de venir andando como la gente, ¿verdad? ¿No usabas a Atis para termopilas? No, que va, la ramera babilónica se la puse. Podría haber hecho esto con Atis, pero se lo puse a ramera babilónica porque se llama ramera babilónica. Le puse su habilidad de vitalidad del árbol, la habilidad de Atis,
con termopilas y todos los chetos posibles. Esto lo normal hubiera sido hacerlo con Atis, pero Ramera Babilónica, como ya digo, se llama Ramera Babilónica, por lo tanto... Me teletransporta donde ya estoy. ¡Examina el cable! Me voy a teletransportar al último lugar donde podemos ir, porque supongo que será aquí donde tenemos que ir. Hola, hace tiempo que no volvemos. No recuerdo qué estábamos haciendo, pero vamos a colmir... ¡Ah! Los cables que quitamos en Mementos, que para eso fuimos a Mementos. Es verdad, en lugar de para pegar una paliza al chiquillo, que no sé para qué nos ha servido, pero oye, fue divertido. Los cables ya no están, sí, sí, sé a lo que nos dedica, sé lo que estábamos haciendo, definitivamente me acuerdo de todo esto. Indeed. Tuvimos suerte de probar la consola que encontramos en Mementos, ahora podemos seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿No tocarle a la consola? Vamos, actuemos con cautela. YOLO, joder. Yes. Vale, vamos. I have something. Happiness, no sé qué, en japonés, salud, fantástico. Aquí no hay nada, pero aún así. Ah, tiene una mano. No me había fijado hasta ahora. Hola, enemigo, tengo que probar una cosa, no tengo que probar nada, sé lo que va a ocurrir. Oh, capturamos Vals aquí. Maldición, son personas chetillas, si no estuviéramos extremadamente chetos. La ventaja de poder atropellar a la gente, la verdad... es que es demasiado cheta. Y tal vez yo podría decir, vamos a no atropellar a la gente para hacer los palacios. Sin embargo, prefiero echarle la culpa al juego y seguir aprovechándome de ello. A decir verdad, no quiero pelear una gran cantidad de cosas. Si hay algún combate obligatorio, semijefes y esas cosas, vale. Los haré y les pisotearé el cuello, vamos, porque no son ningún tipo de desafío. Pero, distintos. Eso creo que es un narciso. ¡Mira qué bien! Sin embargo, tal vez deberíamos esperarnos a la siguiente sala de descanso, ¿no? Vamos a golismear y ya está, y a robar todo lo que no esté atado al suelo, que he perdido... ¡Un millón! He perdido un millón a base de hacer fusiones. Y no hemos hecho tantas. Claro, que he sacado las personas de mi compendio, son muy caras. Esto tiene pinta de progreso. Me había parecido como eso de ahí arriba brilla así. Parecía como el efecto cuando tienes que entrar por una... por un conducto de ventilación, y me estaba pensando que había arriba algo. Que es la culpa no es mía de haber usado los chetos. Yo no uso los chetos me usan a mí. Espera, Joker. Esa puerta parece muy segura, no tiene ni un escáner de identificación. Echémosle un vistazo. Protocolo de seguridad responde a la siguiente pregunta de autentificación. ¿Qué perdió Takuto Maruki a cambio de poder reescribir cogniciones? ¿El cepillo y no se puede peinar por eso? ¡Anda, habla! Pero eso no es lo importante. ¿Qué quiere decir con que el doctor ha perdido algo? ¿Es un acertijo? A lo mejor perdió el gusto. Y por eso no se come los flanes. Es una pregunta de seguridad. Como al cambiar una contraseña, se supone que... solo esa persona sabe la respuesta. ¿Conocemos el nombre de pila de la madre de Maruki? Porque eventualmente tiene que ser una de las preguntas. ¿Y el... la mascota de la infancia? Por eso utiliza información personal a modo de clave, ya, pero no pasa una pregunta... Entiendo, así que necesitamos información sobre Maruki. Tenemos... su enlace social al 10. ¿No es algo de la novia? ¿No perdió a la novia? ¿O algo de la novia? ¿No habló el compañero ese suyo de algo? A lo mejor es 1, 2, 3. Es su palacio, seguro que hay alguna pista si buscamos bien. Vale, pues vayamos en busca de pruebas.
O sea que no es por aquí. Bueno, no todavía. ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? No te había atropellado. Le ha costado reconocerlo. Digo, ¿me va a atacar? Voy, enseguida. Primero atropellar a la gente, pero... Esto es más grande de lo que esperaba que fuera a ser. ¡Ganzúas, eh! No te preocupes que tengo de eso. Comida espiritual y dos además, maravilloso. Tengo bastantes, además creo que en Mementos le compré al chiquillo alguna también, pero... Está bien, eh. No puedo venir por aquí. Este palacio me temo que va a ser largo. La verdad es que todos los palacios han sido realmente... Son realmente larguillos. Pero seguramente hoy no terminaré el palacio este, como ya digo. Y cuando digo como ya digo, creo que no lo he llegado a decir. Esto va a ser el último palacio. Y el final del juego se super acerca ya. Esta vez sí, no como las otras 20 veces. Que en el juego han dicho que el final se acerca. Así que esta semana, lo más posible, espero terminar. Así que al final tengo que subir por las escaleras que tenía que haber ido. Gracias a Dios me las he dejado para el final. Lo que quiero decir es que esta semana quiero que terminemos ya con esto de una vez. ¡Me ha llegado a ver! ¡Cachondo! Pero como ya digo, no hay super mega prisa. Ah, o sea que al final sí que tenía que ir por la ventilación. Que nada, que esta semana intentaré terminar. Espero que no se alargue super muchísimo este palacio. Pero no lo voy a terminar hoy el palacio, casi seguro. Lo haré en dos veces, seguramente. Haré hoy hasta donde lleguemos. Y después, si puede ser el resto del palacio más el jefe, o el resto del palacio y el jefe otro día... Sin mucha prisa. No esperaba... No me había fijado. Que en el mapa aparecían... Murrays. No sabía que había semillas en este palacio, siendo el último palacio. ¿Qué habilidad van a tener? Y la verdad es que no me lo esperaba porque usualmente, y como le doy esta semilla a José, técnicamente puedo volver a ir a Mementos. Ah, no habías visto ninguna, es verdad, porque podíamos haberte llevado al palacio de... ¿Saltar hacia abajo que es seguro? Ah, pues sí. Podríamos haberte llevado al palacio del presidente, como se llamara. Lo he olvidado ya, no me importa. ¿Qué más da? Está en la cárcel. ¿Puede? Puede que no. Pero es la primera vez que ves las semillas tú. Porque como ya digo, te podemos haber llevado antes a las misiones, pero decidimos no hacerlo. Pues sigo sin saber la estúpida contraseña. ¿Seguro que no me he saltado a ninguna sala? Me he tenido que saltar algún conducto de ventilación o alguna cosa. He hecho mal. Tiene que ser por aquí, entonces. Tiene que haber algún conducto de ventilación o algo. Seguro que me he saltado. ¿No es por aquí donde he ido hasta la gema? No, no es por aquí. Oh, Dios, pero... La parte por donde he ido hasta la gema no es una sala igual que esta. ¡Qué confuso! Ok. Oh, oh Dios. Extraño. Vale, vale, vale. La semilla, vamos. Pero bueno, esto tiene voz. El entire palace has been rather bizarre, but this room is rather strange in its own way. El palacio este no es muy extraño, es un laboratorio, con cosas de laboratorio.
Y esto es una sala de investigación desordenada, pero no tan extraño. CRT TV, ¿eh? Talk about old school. Look, it's even got a built-in VCR. Maybe we've got to watch some TV first. I highly doubt that. Actually, there's a chance he's right. There appears to be a tape by the VCR. Well, it appears we don't have any choice but to watch the tape, do we? Of course, it could possibly just be a trap. ¿Qué es lo peor que puede ser? Puede ser una cinta casera, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Veamos la cinta, vamos a probar. Por cinta casera quiero decir de Maruki con la novia muerta o no, pero vamos a ver la cinta. Nothing's happening. It's making some strange noises. Could it be broken? Do you think we should try whacking it? Please don't. Oh, it's playing. Stay on guard, everyone. How are you feeling today, Rumi? Sorry I came empty-handed. I've just been so busy with the research lately. I haven't had the chance to pick up any part-time work. I know. I'll buy you flowers the next time I come. Do you remember that wildflower field we used to go to back in high school? You really loved it there, didn't you? Oh, would you prefer if I brought you some snacks instead? Which should I bring? Sweet or salty? I know you like both, so... Actually, I have some news for you today. So first, I've finished my paper. The other thing is, they caught the culprit. He's in police custody now. You don't need to worry anymore. Of course, that doesn't mean everything's over and done with, but things are going to proceed as they ought to. My cognitive science is the study of people's hearts and how they guide people's views of the world. Everyone comprehends the world in a different way, depending on their cognition. So basically, if one could tap into a person's cognitive world, one would even be able to alter how that person views reality in every way. That's what my paper's all about. Here I am, going way over your head with this stuff, just like always. But anyway, I've recently met someone who thinks my research could be fruitful. If everything moves forward as planned, they may even fund my work. ¿Quién? I'd be the first professional scientist in the world. My goal is to find a way to stop crime by putting my research into action. Many of the criminals in this world are deluded to the point of seeing everything through a distorted lens. If I could change their cognitions, it would stop them from committing crimes before they even considered them. Quiero hacerles... If I were to succeed, the things that happened to you would never happen to anyone else again. Quería hacerles Minority Report y en su lugar ha hecho el mundo este de Yuppie suyo de fantasía. I want to save you. No, not just you. I want to save the whole world with my cognitive science. Well, at least I know your family would appreciate it. Rumi, it's me. Are you all right? Can you talk? Takto, family. My family. Dad, Mom. No, please, please don't go. Rumi, Rumi, it's okay. Calm down. Give them back. Give me my mom and dad. These migraines are... Damn it! Don't worry, someone's coming to help. I believe it was most likely a post-traumatic episode. Memories of the incident must have resurfaced due to some sort of stimuli,
like certain imagery or phrasing. Phrasing? I'm so sorry, Rumi. It's all my fault. Deep down, I knew I could end all crime across the world. It still wouldn't bring your family back. What you truly need is to be set free from that horrible tragedy. But how can I do that? Ahora sí puedes devolverle a su familia. What was that? Takuto, please stop this. I want to forget. Forget? I wish I could do something to... Oh, but wait. By altering a subject's cognition, by changing their heart, any related trauma is eliminated. You must seek me. Y te calles, Igor. No, Igor. So, by that logic, all that pain, Rumi's trauma and everyone else's, it can be undone. Seek me. I am that who manifests thought itself. Que dejes los puros. I shall echo your blasphemous fury with reality, so that we may together change the world. Pero... Yes, I'll do it. I don't care who you may be. Lend me your strength. Please, help me save Rumi's life. Tan fácil. What was that? Rumi, are you okay? Who... Who are you? Rumi, it's me! I'm really sorry, but I don't know who you are. Rumi, what do you mean? I've just gone through surgery. Ever since I was born, I've been unwell. I lost my parents when I was young. So I live with my grandparents in the countryside now. When you were... young? You can't. It's me, Rumi! Don't you remember me? I really am sorry, but I have no idea what you're talking about. Well, I'm going to be discharged from here pretty soon, now that I've finished my last round of surgery. I can't wait to see my grandparents again, and show them how well I've recovered. This is... Were her memories actually revised? Wait, was that voice really... Are you all right? That's absurd. How could something like... A ver, la voz parecía la de Igor, pero ¿Igor en qué gana con todo esto? Y, o sea, Igor, ¿cómo se llame? El Santo Grial, etcétera, etcétera, el dios este raro. Si a, después de, luego Maruki te sustituye y ha puesto cosas raras en tu trono, o sea que... Da igual, pero ¿por qué? Oh, I mean, it's nothing. I'm just glad you're doing better now. ¿Al tío este random? She remembers nothing of the incident. So, for Rumi. By the way, what are you doing in my room? How do you know my name? Oh, well, I'm sorry. I mistook you for someone else. Another person? Yeah, my girlfriend's name is Rumi too. Really? That's so nice to hear. Yeah. Huh? Looks like I really messed up finding the right room. I really am sorry to disturb you. So I know this might sound odd, but if you'd like to meet again sometime... Thank you for the offer, but I'm sorry. ¿Y no por qué? Ah. ¿Cómo? Sí, se la puede volver a ligar, o sea... Ah, no, gané mis poderes, pero perdí a mi novia y no había nada que podía hacer para recuperarla. I'm going to be getting busier than ever soon,
So I don't believe we'll be meeting again. Really? Ande, que te den. But what about your girlfriend? She's passed away. That's why I won't be coming here anymore. Oh, I'm so sorry. I hope you feel better soon. And I know the people who care about you wish the same. Todo es tonto. That was Dr. Maruki, right? Yeah, I'm pretty sure it was. Based on what we've seen, we can surmise that Dr. Maruki's memory was somehow on that videotape. Es su palacio. The way that woman was acting at the end. That's just how it went for me too. Lo mismo, también apareció Dr. Maruki en tu habitación dándote la mano de formas raras. ¿Por qué sí? So he rewrote her cognition. Considering what he was saying in the video, that might have been the moment he first awakened to his ability. Could Dr. Maruki possibly have wanted us to watch this memory? I don't think that's the case. It's possible that this is just an old memory he tried to bury in his unconscious mind. Still, if this actually occurred, there's no mistaking it for a trivial memory. This is clearly important to Maruki. Whether for good or bad, it appears that this incident is what led Dr. Maruki to his current mission. Y una cosa. Si cuando le cambió el conocimiento a Sumire, Kasumi, como se llame, todo el mundo seguía llamándola Sumire y refiriéndose a ella como Sumire, no, bueno, casualmente todo el mundo se refería a ella por el apellido, lo cual es muy oportuno. Si todo el mundo sabía que ella seguía siendo Sumire, la única que lo interpretaba de la otra forma era ella. Si su novia ha dicho, no, estoy viviendo en casa de mis abuelos en el campo o no sé qué. ¿Los abuelos no se van a sorprender cuando de repente vaya para allá? ¿Tiene abuelos siquiera de verdad en el campo? Pero bueno, continuar. ¿Van a ir a recogerla los abuelos? Ah, da igual. Todo bien, y ya está. Vamos a abrir la puerta porque perdió a la novia, que es una cosa que creo que ya sabíamos. Aunque no sabíamos que era tan ridículo. Protocolo de seguridad responde a la siguiente pregunta de identificación. ¿Qué perdió Takuto Maruki a cambio de poder descubrir condiciones? Diríamos que la novia, pero vamos. La perdió por tonto. Esa es la respuesta. ¿Por qué es tan automático? Después de ver aquel vídeo, imagino que también sabes los honores. Su amigo, su familia, su mentor, su amante. No, perdió la inteligencia. Yo creo que era tonto desde que nació. Pero bueno, su amante. Maravilloso. Autenticación completa desactivando el cierre. ¡Genial, lo has clavado! Te lo podía haber dicho antes de ver el vídeo ese también, pero vale. Algo me contó. No. Si hay otro camino ahí, a lo mejor es una semilla. Uy, ¿qué es esto? ¡Ah! Tiene pinta de ser un mapa del palacio. ¡Cuánto detalle! Parece que aún nos queda un camino por recorrer. ¿Laboratorio de ciencia cognitiva de Maruki? ¿El palacio es un laboratorio? ¿En serio? ¿Todavía no lo habéis pillado? Iba a decir gracias a Ketchy, pero no, ya se lo podía haber dicho yo también. No era difícil deducirlo teniendo en cuenta el pasado de Maruki, lo que hemos visto. Y que nos dijeron que este sitio se iba a construir un laboratorio, creo que nos lo dijeron. Quédate, este sitio es tan turbio que no lo había pensado. No es tan turbio. Tú me entiendes, ¿no, Anime R? Habla por ti, te entiendo. Se iba, no, aquí estaban construyendo un estadio, pero se iba a construir antes un laboratorio, no sé qué rollo. Creo que nos lo contó Kasumi barra Sumire barra, como se llame, la del lazo, no lazo, pero de vuelve a tener lazo.
calla. No way. ¿En serio? La aparición de un palacio se basa en la visión mental de su señor. Así que Maruki pensará que este estadio es un laboratorio. Creo que... no. Sí, hasta ahí llego, pero ¿por qué el estadio? Oye, eso me ha recordado algo que oí hace tiempo. Antes de empezar a construir el estadio iban a hacer unas instalaciones de investigación. ¿No nos han dicho esto antes ya? ¿Por qué me suena? ¿Tendrá algo que ver? Es posible, pero ahora deberíamos ir para el palacio en vez de resolver incógnitas. ¿No me lo dijiste tú? ¿O Maruki? ¿O...? Sí, cuando vinimos con tu hermana... Da igual. Por eso está el desvío, vale. Grande. Aquí hay mucho espacio. Mira, hay una puerta al otro lado, vamos a echar un vistazo. ¿No parece esto ahora algún tipo de centro de investigación? Cuanto más avanzamos, más vemos el palacio como realmente es. Sigamos con la infiltración. Una pareja, el día de la del lazo, vio el palacio la primera vez. ¿Y comentaría algo? Puede ser, me suena, vamos. ¿Eso es una puerta? No. Ah, se lo asegura. Vamos a hacer el arma por fin para... para Fuka. Y a ver si parece algún semijefe o algo, combatimos, porque hasta ahora... Pero es que ya digo, no voy a combatir por combatir, total. No pueden tocarme los enemigos estos. La he liado parda, ya lo sé. Déjame... perdón, fusiones. No hacer... silla eléctrica. 345, ¿cuál es la otra versión? 20 más de ataque y... más magia, 6 de magia, no está mal. Tírale. Y nos libramos por fin de la mosca. Tengo interés a ver cómo sería este arma, pero bueno. Y ahora chetamos un poquito a Yoshitsune y o Amara. Esto es flor de mar, lo que sea. De mal R. Y la silla eléctrica, ten cuidado, no pienso hacer más cosas con la silla eléctrica porque se lía parda. Sin embargo, voy a fusionar a Val con persona random sacada del compendio, la que sea más barata. Pixie. Perdón, fusión. Bisnu, maravilloso. Joder, con Pixie. Bueno, ¿qué más da? Cosas al azar. Para que sea amarilla, para 10 de estadísticas, lo de siempre. Pero ya que estábamos, aprovechemos la alarma. Y ahora ya saco a mis personas de verdad. Incluyendo a Alicia, que a lo mejor la uso. Por verla, que no la hemos usado nunca jamás, porque es que no la uso. Aunque sigo sin recordar cuál es mi persona de viento. Absorber bendiciones, bueno. Nada, no te comas la cabeza, no te voy a usar. Solo te voy a sacrificar. Persona amarilla, y ahora... chetar. ¿A quién podemos chetar? Tenemos a Mara, ¿con qué estadísticas? Puede ser chetado un poquito más. Sí, para la magia, que al fin y al cabo Yoshitsune tiene la fuerza, que es lo que me interesa. ¡Hala! ¡Come! Fortalezcamos a nuestra querida Mara. Hace falta una acción de sí o no para todo. La verdad es que si no estuviera, seguramente la hubiera cagado en algún momento y haría alguna fusión que no deseara, o sea que... mejor que den la opción de preguntar sí o no que no.
97 de magia, que con las estadísticas extra sube al 100, o sea que fantástico. O 99, fantástico. Y me falta Alicia y me falta mi misteriosa persona de viento, que no me acuerdo, por Dios, ¿cuál es? Ya me acuerdo. Es otra de las personas pícaro, la que además tiene el golpe crítico, me parece, ¿verdad? Dios, lo había olvidado. Compendio, ¿no? Bueno, habrá que registrar subidas de nivel, por supuesto. Y mis personas son Alicia y Ariadna Pícaro, que tiene menos nivel que los demás, me parece. Pero aquí está. Efectivamente, cosas de viento y aparte cosas de crítico. Me se había olvidado, pero ya está. Me piro. Eso es todo, amigos. Ya no tenemos que volver a hacer fusiones. Volvamos. Aquí no ha pasado nada. Y a ver si combatimos un poco. Tenemos a las personas muertas de risa. De hecho, todavía tengo equipada a la ramera babilónica, ¿no? Pues ya está. Y como ya digo, no dejo espacios porque no quiero capturar personas. ¿Para qué? Van a ser peores que lo que ya tengo. No gano nada por capturar personas aquí. Lo único que quiero es su delicioso, delicioso dinero. Y experiencia, pero la experiencia tampoco. Hola, enfermera, que no sé cómo no he podido decirlo hasta ahora, siendo esto un laboratorio médico o similares. Son más investigadoras, pero aún así. Y ese parece masculino, pero aún así. Darme los cuartos, que tenemos muchos dineros que recuperar. Esto estaba cerrado, maravilloso. No sé por qué lo he abierto por abrirlo. Pero sigamos, he hecho en falta semijefes o algo. Quiero pegarle palizas a los enemigos de por aquí. Joker. ¡Espera, Joker! Me llegan las alturas de la sala y son diferentes a las demás. Podría ser como la sala de vídeo. ¿Por qué no echas un ojo? Quizás tengamos alguna pista, parece cerrado. Pero parece que no se abre desde este lado, así que habrá que dar un rodeo. Pienso igual que Oracle, tú no pienses nada, Akechi, por Dios. No sea una ruta directa hasta el tesoro, pero seguro que encontramos algo. Deberíamos dirigirnos a la sala a medida que avanzamos. Y me acabo de acordar de una pequeña cosa, perdona, Fuka, que no te he equipado tu arma. Y me gustaría verla porque está creada con un hombre mosca. Pero no estás en el equipo y no hemos llegado a pelear siquiera con este equipo, así que eventualmente lo haremos. Luego tenemos que equiparnos a Fuka, recordármelo. Para ver su arma, más que otra cosa. Espera. Esta sala posiblemente lleva a alguna parte. Esta otra sala parece que no conecta con nada. Así que investiguemos primero. Puede haber deliciosos cofres. El relajante, vale. Recinto misterioso. Nunca había visto algo así. ¿Qué hace? Parece algún tipo de experimento. Por lo que veo, los diales afectan a luces de colores. Oh, no. Es un puzzle. Pero parece que hay que seguir. Parece que no hay que tocar nada para seguir. Todavía, quieres decir, ¿verdad? ¿Va a ser algún puzzle para hacer crecer las plantas? O algo así. Las plantas de las repisas están creciendo muy bien. ¿Cómo funciona este sistema? Pues ya lo veremos, supongo. Pero vamos, son RGB, son colores RGB. Va a haber que hacer algún puzzle de colores para hacer crecer las plantas. He luchado en lugar de atropellarte. Bueno, mira, así combatimos. Aunque sea una vez. Aunque me han dado flujo para empezar, este combate no va a durar mucho. ¡Luz, eh! ¡Inucelar! Ah, más frígine. Por fin vuelves a montar en moto, por Dios, gracias a Dios. Deja que les diga una cosa. Aunque hacerlo vosotros, que yo me canso.
2150 y pico, no está mal. Creo que ya os lo dije, ¿verdad? Ya hice el logro de hacer más de 9999 de daño metiéndome en mementos en uno de los primeros pisos. Y creo que hice como 13.000 o algo así de daño, lo cual fue absurdamente ridículo. Seguro que no queréis que utilice los paneles estos para tocar las lucecicas, porque eventualmente va a haber que hacer algo con ellos. ¿No lo dije? Estoy casi seguro de que sí que lo dije, pero vale. Pues eso, que he hecho muchos daños en mementos y me han dado un logro, creo que de la habitación. Eso fue antes del último día, o sea que sí que tuve que decirlo. Puede que se me olvidara, puede ser, se me olvidan muchas cosas. Pero creo que fue un logro de la habitación, no fue un logro de verdad, creo. No estoy súper seguro. O sea, un logro de la guarida, sí. Pero yo creo que hice más de 9999, creo que hice como 13.000, lo cual dije, hostias. Pensaría que el límite sería 999, ¿no? Sin embargo, parece que no. Pero eso, un enemigo muy débil, haciéndole punto débil. ¡Ey, semillas! No hemos estado ya aquí. La semilla está ahí. Tiene que haber algún conducto de ventilación o algo así para poder salir ahí fuera. O subir más arriba y caer desde arriba. Ya veremos. O con el gancho, puede ser con el gancho. O atropellando gente, que eso también. Una lástima que el juego, la verdad es que por mucho que subas la dificultad, pierde mucho su interés en los combates si te chetas mucho. Por un lado quieres, o sea, el juego te dice, ah, hacer más fusiones es bueno y todo eso, y tener mucho el compendio, pero enseguida te puedes chetar de unas formas alucinantes y el juego se vuelve bastante fácil. He estado... No sé por qué estoy diciendo esto ahora, he estado golismeando las... Porque se pueden hacer fusiones también, evidentemente, en el Persona 5 Strikers o como se llame. El de peleas que sale en febrero y que vamos a terminar de sobra antes de febrero. Pero las fusiones ahí creo que las personas no pueden reflejar o absorber, me parece. Creo que no puedes hacerte una persona que absorba todas las debilidades. Me parece que no han puesto las habilidades de absorber, porque estaría muy cheto. En un juego de tipo Musu poder absorber el daño sería muy cheto. Y creo que esas habilidades son innatas algunas, pero no se pueden heredar. Porque no puedes hacerte un Yoshitsune que absorba todas las debilidades prácticamente, porque si no, ya pa' qué. Ando otra puerta de esas, menudo déjà vu, pero de todas formas creo que no va a ser mucho problema en un Musu no recibir muchos daños. Ya lo veremos, a lo mejor lo han hecho distinto a como siempre, pero... O sea, sé que es un poco distinto, pero he jugado muchos Musus, no creo que sea problema. Ando otra puerta de esas, menudo déjà vu. ¿Qué quieres hacer? Podemos echar un vistazo, me van a preguntar alguna tontería, pero déjame pegarle una paliza antes a este. Pero creo que sí que se podía reflejar o algo así, lo cual es interesante. Protocolo de seguridad, responde a la segunda pregunta, a la siguiente pregunta de identificación. ¿Qué faltó en la investigación de la ciencia cognitiva? Faltó un nombre que se pudieran tomar en serio. Y provocó que se cancelara. Cuartos. Los cuartos. Siempre son los cuartos. Faltó cuartos. Dinero, pasta, money. Ah, sí, pues no tengo ni idea. Dinero, ¿qué va a ser para que se cancele la investigación? ¿Resultados? ¿Y por eso les cortaron la financiación o no hay pasta? Es difícil dar con la respuesta de algo tan concreto, no sé ni por dónde empezar. ¿Por qué no vamos a ver la sala que nos ha indicado Oracle? Porque no puedo entrar. A lo mejor ya encontramos alguna respuesta o alguna pista. Me parece bien, hallaremos la forma de entrar. Con un trozo de ventilación que la verdad es que no he estado fijándome. Pero bueno, quiero subir, no bajar, ¿verdad? Hay unas escaleras ahí, pero creo que, vale, van desde abajo. Hay una sala ahí atrás.
Esta es la sala. Ah, mira, que es que se abre de dos lados. Pero aún así necesito buscar la forma de subir a por la semilla. Vemos el vídeo y luego lo vemos. Luego vemos cómo subir. Otro vídeo como el de antes. No me gusta mirar en el pasado de nadie, pero no nos queda más remedio. A ver si esto nos permite avanzar, entonces es lo que haremos. Damn it! Just hearing it from you is pissing me off. You've come so far. What problem could they possibly have now? I tried negotiating in person with the professor and the investors, but they simply wouldn't listen. Due to the lack of concrete evidence, all further research and funding in the field of cognitive science will cease. They told me it's already over and done with. Pero sobre todo porque se llama psciencia cognitiva. ¿Quién quiere invertir en una cosa que se llama psciencia? But why now, of all times? When they first saw my paper, they were positively beaming with excitement. In the research lab in Odaiba? They're not going through with that anymore? Yep. Damn it. To hell with their concrete evidence. How are we supposed to get any evidence if we can't perform the research first? If we can change the cognition of trauma victims, their suffering can be eliminated. Who knows how many people could be saved with this research? How much more obvious could its benefits be? So, do you really think the lack of evidence is the reason they shut it all down? It makes absolutely no sense to me. After all the time and money spent, to just cut off my research because it wasn't all proven sound immediately. Even if that was the result of some kind of conspiracy, what could I do about it? It's not like I have any proof. I see. So, what are you gonna do now? Sponsors have backed out, so I doubt the college is gonna let you keep using their labs. I'm done with that college. They have nothing for me at this point. I'll look for work elsewhere while I keep fleshing out that research paper. Eventually, I'll prove the existence of the cognitive world. Once I've done that, no one will be able to complain. Rumi, I swear I'm going to do it. I have the power now. It cost me my life with you. So I'm going to rescue everyone from their pain. I don't care how long it takes me. It's going to happen. Rumi ya le da igual todo esto, está en el campo con las cabras. So that was another of Dr. Maruki's memories? Yes, I believe so. Seemed to be a much more recent memory than the first one we saw, though. His research was cut off. So after the incident with his girlfriend, he progressed in his research to harness cognitive science as a healing practice. However, his research was shut down, and his career along with it. All he had left was his resolve to prove his research valid, then use it to save people. That seems to be the message delivered by the videos we found. It must have been his dream, to use his research to save people here. If that sounds good to you, would you prefer we just turn around and go home? Hombre, podría ir a Mementos para conseguir la calavera de cristal, pero ne. That isn't an option. Yeah, what she says. If anything, we've got to pull out all the stops to win this one. Well, the vote was unanimous. Yo no he dicho nada. Como siempre. Pues sea. Espera un momento. Tengo que salir por aquí porque estas escaleras no las he recorrido y a lo mejor me llevan a la semilla. Quiero la semilla. Detecting a badass. Joker, you okay? Oh, it's a treasure chest. What should we do with it? Sigue siendo verde, pero podríamos luchar con él solamente por luchar con alguien. Esperaba algún semijefe o algo. Después de esto. Oh, oh. Vestido dorado. ¿Qué tal es el vestido dorado? Wow, es una castaña comparada con la armadura de las fusiones. Pues nada. Ah, venga, para variar un poco. Aunque habrá un semijefe a la hora de conseguir la tercera semilla, pero aún así. Tú.
weaknesses? Well, how Mierda. About we make it forget our skills? Es verdad que ahora tenías jaque mate. Sin embargo, la percepción del presidente es la percepción del presidente. Mira, jaque mate. Bonico. Que no te afecta nada, me has dicho, y reflejas todos los físicos. Qué interesante. Podemos hacerle luz, oscuridad, viento, sío. Pues está claro. Vamos, querida Mara. Poco por no haberme concentrado y esas cosas. Subir el crítico, claro que refleja físico, o sea que... Ah, mierda, y esto es daño físico. Tenía que haber hecho daño mágico. Hazle luz. Necesito hacer mi concentración o esto tarda en crearme al reflejo físico. Pero él también, ¿cómo funciona eso? Bloquea. Podríamos haber reflejado infinito como en los combates del Smash Fox contra Fox, haciendo nada más que el escudo de reflejar. Tenía que haberme concentrado. Y ahora soy más rápido. Ah, me giro la on. Me vale. Tampoco ha sido muy interesante. Pero armadura para el gato. Aunque armadura del gato compramos ya en la tienda. Creo que es la mejor que podíamos comprar, me parece, ¿verdad? Gato, ¿tú tenías cosas buenas? Sí, vale, fantástico. Pues nada. Ah, es que la armadura es una armadura que hay que limpiar. Vale. A lo mejor es mejor esta. No me acuerdo súper seguro. Recuperemos ramera babilónica. Espera, gancho. Ajá. No esperaba subir tan arriba, pero sí esperaba algo como esto. Oh no, luces. Hay que hacer algo con... Cuidado. No esperaba enemigos. ¿Hola? Aquí tiene que haber otro. Bueno, es una forma de llegar hasta la... Hasta la semilla, pero me vale. No te lo crees ni tú, pero bueno. Es muy grande. One of his will seeds is here. Segunda semilla. El caso es que cuando estuve mirando la mejor equipación y todo lo demás, los mejores objetos de para ponerse de equipación son el oricalco y el lo que se consigue con la calavera de cristal al objetizarla. Las semillas de los dos palacios anteriores, pero no había oído hablar del objeto este de este palacio, así que no será muy bueno. O algo raro será conseguir las tres semillas aquí. Pero en los típicos, cuando miré los mejores objetos para equipar a la gente, te ponen eso. Armas a distancia, cuerpo a cuerpo, armaduras... Y también te ponen recomendaciones de objetos de equipación. Y este objeto, que yo sepa, ¿no? Que yo recuerde, no está en esa lista. Ah, sí, podríamos seguir avanzando. Adelante. Protocolo de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué le faltaba? Los dineros. Pero pruebas concretas. Pero los dineros. Autentificación completada, desactivando cierre. Sí, se ha abierto. Sigamos, Joker. Venga, ya, la segunda pregunta va a ser sobre la comida favorita de Marukyo, que te puedo decir la que no es su comida favorita, por si nos sirve de algo. Pero están siendo preguntas relacionadas con la investigación. Tú, Akechi, que supuestamente eres el listo, aunque fingiste lo de tus casos porque los provocaste tú mismo y todo lo demás, pero...
¿De qué estábamos hablando? Que las preguntas tienen que ver con la investigación, no te vayas del tema. Vaya cambio de paisaje, ¿dónde estamos ahora? Esta es la sala de pruebas psicológicas. Llevamos a cabo test psicológicos para ofrecerles a los pacientes las realidades más felices. ¿Me lo estás diciendo desde ahí a mí o me estás gritando? Si lo desean, sigan por el pasillo y atraviesen la puerta para acceder al panel de información. Ok. ¿Una sala de pruebas? ¿En plan hospital? Tal vez, ¿qué sitio tan extraño? Estas sombras nos atacan, ¿por qué no nos detienen? Es extraño, pero no parecen hostiles. Además, tengo curiosidad por saber de qué trata la prueba. Joker, ¿qué te parece si hablamos con esas sombras y reunimos información? Ahora enseguida, pero he visto algo más importante. Efectivamente, un cable USB enrollado. Ah, y una sala de seguridad para guardar. Supongo que son los ladrones fantasma, ¿verdad? ¿Qué te lo ha hecho? ¿Qué te lo ha hecho? ¿Qué te ha puesto sobre la pista? ¿Mi chándal, el bañador con capucha del otro o el traje de baile del otro? Porque no vamos vestidos de ladrones fantasma, precisamente. Normalmente capturo a los intrusos, pero esta zona es libre, desde libre acceso para quienes quieran entrar. Les permitiré acceder a la sala de pruebas si eso es lo que quieren. ¿Permitir avanzar a los intrusos? ¡Qué extraño! Deben confiar mucho en su prueba. Dicho progreso debería jugar a nuestro favor. Tenemos que estar todos de acuerdo para esto. ¿Por qué tenemos que estar todos de acuerdo si nunca me hacéis caso? Entonces, ¿qué va a ser? Nuestra intervención dependerá de su respuesta. ¿Qué clase de sitio es este o dónde ha ido esa gente? Esto no es una respuesta y no creo que me dejen elegir. ¿Dónde ha ido esa gente? Ya veo, sienten curiosidad por nuestras instalaciones, claro. Esta es la sala de espera para la prueba que determina si los pacientes están mentalmente sanos. Pues lo llevamos mal. Sobre todo, mira a los dos que tenemos al lado. Mira a los dos que tenemos al lado. El tío que se pone a hacer grullas en las iglesias y el asesino en serie que está mal de la cabeza. Buscamos debilidades y posibles problemas del corazón a los que... de los que quizá no sean conscientes. ¿Y en qué consisten exactamente esas pruebas? Oh. Tras ese pasillo está la sala de pruebas especial. ¿Ha dicho especial? Especial, sí. Allí cada paciente responde a tres preguntas sencillas. Toquen el panel de información para que comience el proceso. Escuchen la pregunta y elijan al ascensor que corresponda con su respuesta. No vuelvan al nivel anterior hasta que la prueba haya concluido. Vale. Nos van a psicoanalizar. El tratamiento dependerá del diagnóstico de cada paciente, pero el tratamiento, como el resto del proceso, se diseñó pensando en el paciente, no se preocupen. Si tras completar la prueba no se encuentra ninguna anomalía, recibirán un pequeño regalo. Regalos. Mierda, quiero regalos. Rogamos que contesten a todas las preguntas con sinceridad, es por su bien. Lo único que tenemos que hacer es elegir la respuesta que creamos correcta. Aunque tengo dudas sobre a qué se refieren con tratamiento. Examinar el corazón de una persona, buscar su dolor y arrepentimiento y distorsionar su cognición. Esta es la versión en forma de palacio de lo que hace el Dr. Maruki en la vida real. Claro que lo que hace en la vida real lo hace desde el palacio. Pero si nos equivocamos, ¿significa que van a cambiar nuestra cognición? Probablemente se limiten al mundo real. Aquí juega con las mentes de la gente de otra forma. A lo mejor te conecta a una máquina y psss, como que... Oye, no me asustes de esta manera. Bueno, sea cual sea el tratamiento, tengo claro que no queremos participar. Quedarnos aquí divagando no nos va a ayudar. Hagamos la prueba a ver qué pasa. No queremos participar, pero queremos hacer la prueba. ¿Eh? Vamos a guardar primero. Pero, a ver. Es una habitación segura. ¿Entramos?
Maldición, si no hubiera un regalo. Había pensado en contestar mal a todas las preguntas o a lo mejor coger respuestas de coña. Pero hay un premio al final. ¿Qué hacemos? Te quitan un cachito de cerebro y te lo llevas de recuerdo en un tarro, puede ser. El recepcionista nos ha dicho que empecemos por el panel de información. Sí, voy para allá, me lo acaban de decir, no lo había olvidado, sí lo había olvidado. Ah, es ese. Hola pacientes, esta es la primera pregunta. Un día en el instituto ven a un grupo de gente temible que se está llevando a un buen amigo. ¿Quieren ayudar a su amigo? Pero se enfrentan a ellos solos. Podrían salir mal parados. Si van a buscar a un profesor, no correrán ningún peligro, pero si no lo consiguen a tiempo, es posible que su amigo salga herido. ¿Qué haría en esa situación? A. Ir a buscar a su amigo, o B. Buscar ayuda. La pregunta es, ¿cómo de bien nos llevamos con ese amigo? Es... Mierda, ¿cómo se llama? ¿Es Mishima? Porque si es Mishima, a lo mejor nos unimos a la gente que le está pegando. O como cuando le pegaron a Ryuji, no hicimos absolutamente nada. Cuando hayan tomado una decisión, use el asesor correspondiente. Gracias, aquí faltan opciones. Coger palomitas, ¿dónde está? Ah, no hay respuestas erróneas. Sí, pero esto no es un examen de instituto. Quieren saber si necesitas o no un tratamiento. Si elegimos la respuesta que creemos... ¿Y si elegimos la respuesta que creemos que daría el Dr. Maruki? ¿Qué respuesta daría el Dr. Maruki? ¿Ir a buscar ayuda? ¿Huir? Así que tenemos que averiguar qué respuesta daría el Dr. Maruki. Vaya, no va a ser fácil. Es difícil estar seguro de algo ahora mismo. ¿Por qué no preguntamos a los otros pacientes? Criticar el flan. Puede que solo sean seres cognitivos, pero deben examinarse igual que nosotros. A lo mejor nos ayudan a averiguar la respuesta correcta. De hecho, si están en la propia mente de Maruki, deberían chivarnos la respuesta correcta, ¿no? Estoy con Mona. Además, si lo intentas y fallas, al menos lo has intentado. No me parece mal abrirnos paso sin hacer la prueba. Pero... si te niegas a recibir el tratamiento, sea cual sea, no van a quedarse de brazos cruzados. Que van a pelear con nosotros. Resumiendo, estar preparados para luchar si es necesario. Pues vale. Tú, ¿cuál es la pregunta? La respuesta, digo. Okay. Vale, vamos a preguntarle a este tipo. Pues muy bien vestidos. ¿Tú crees? ¿Chándal bañadores? No me parece que hayáis venido a hacer una prueba. ¿Con cuál estás de acuerdo? ¿Has elegido una respuesta? Estas dos preguntas... las dos van a ser preguntar lo mismo, pero bueno. Oye, chívame la respuesta. Sin duda es la. Si alguien necesita mi ayuda, haré lo que haga falta. ¿Por qué ni siquiera dudaste? ¿Que por qué? Oh, bueno, normalmente no compartiría esto con un desconocido, pero yo estuve en esta misma situación en el pasado. La diferencia es que entonces actué como si nada y seguía lo mío. Dejé que el miedo me controlara. Es patético, ¿verdad? Llevo arrepintiéndome desde entonces. Así que he decidido que desde hoy voy a actuar... voy a ayudar, madre mía, a los necesitados sin importar lo que me pase. Sin importar lo que me pase en rojo. Por lo tanto, sufrimiento personal, por lo tanto, malo. Sí, eso puede hacerte sentir horrorosamente mal. Aunque duda, la mejor opción es aquella en la que uno no se arrepentirá en el futuro. La me parece la opción correcta, ya, pero... gracias, bueno, ese es, es el razonamiento de mi respuesta. Vale, me adelantaré, nos vemos. Qué mal gasto de electricidad usar el ascensor para una sola persona, pero vale. Cuando es montacargas tan grande. Tú, ¿qué has contestado? Aunque estás en el lado B, o sea que... oye, tienes un momento. Estoy viendo que detrás tenemos ahí la prueba esa de las manchas, que no me acuerdo cómo se llamaba. No podemos hacer eso, porque la mancha esa del fondo es evidentemente un cangrejo. Así que la prueba la superamos seguro. Desde Rochard.
que me psicoanalicen de esa forma, que mola mucho lo de ver las manchas. Oye, ¿tienes un momento? Oh, ¿puedo ayudaros? ¿Qué respuesta vas a elegir? ¿Qué respuesta vas a elegir? Elijo la B. Me da vergüenza admitirlo, pero yo nunca ayudo si no me ayudan a mí. Vaya respuesta de mierda. No tengo valor para enfrentarme a nadie. Así que eres de los que piden ayuda a los demás. Esto tiene pinta de como que es la respuesta mala, por lo tanto va a ser la respuesta buena. A ver, no está mal, pero ¿nunca piensas en ayudarlos? Por supuesto. Pero aunque tuviera el valor de intervenir, no podría ser de mucha ayuda. En tal caso, lo mejor será que vaya a buscar ayuda de otra persona. Así el éxito es más probable. Así que tu consideración hacia los demás te hizo elegir la B. Bien, gracias por tu tiempo. No hay de qué. Ahora, con vuestro permiso... Ahora conocemos las dos versiones de la historia. Pero ambos tienen parte de razón. Yo creo que los entiendo. Lo importante es... ¿quién se equivoca según el Dr. Maruki? ¿Y si reflexionamos tranquilamente y analizamos lo que no se nos ocurra? Pero vamos a ver hasta el final, no vamos a saber si nos hemos equivocado o no, ¿verdad? Habrá múltiples preguntas. Esto es como esos test de personalidad de las páginas web extrañas. Vale, tío, el test ese de la derecha es un pentagrama. ¿Qué cojones estás haciendo con los test de Rochard? Y esa sala vacía de ahí. Pensaba que era otra sala de guardado. ¿Ves? Es claramente un cangrejo. Pero bueno, sí. Usemos este lugar para pensar qué hacemos a continuación, Joker. Pues tirar una moneda al aire y lo que salga. ¿Qué más da? Venga, vamos a ver lo que hacemos. He estado investigando y creo que... comprueban el estado mental de los pacientes con un cuestionario, de esos que son súper de fiar, como ya digo. Como las páginas web estas de los cuestionarios estos online, que luego te dicen cualquier movida rara que no tiene nada que ver con nada al final. De esto de contesta 20 preguntas y te decimos cuál es tu... cuál miembro de los Backstreet Boys eres. Y cosas así. Con un interés científico, vamos, completamente de fiar. Pues eso. Si se encuentran anomalías, enseguida le imponen un tratamiento. No sé qué será, pero deberíamos evitarlo. Si el Dr. Maruki nos ve bien, ¿podremos saltarnos el tratamiento? Eso parece. Puede que no sea fácil, pero tendremos que pensar como el Dr. Maruki a la hora de responder. Lo siento yo, que a mí estas cosas se me dan fatal. Te dejo a ti lo del cuestionario. Contesto lo que me salga del pijo. Vale. Vale, a ver cómo respondemos a la primera pregunta. Joker, ¿qué hacemos? Repasemos lo que sabemos. Elijamos la respuesta o dejémoslo aquí. ¿Me vais a tener que repasar lo que ya sabemos? Vamos a verlo, pero... a lo mejor en el futuro me salto esta opción. Porque esto es mucho texto para decir muy poco. De acuerdo, ¿de qué historia quieres hablar? El primero. Él eligió la opción A, ir a por su amigo. Dijo que ayudaría a cualquiera que viera en apuros. Ya hizo la vista gorda en una situación parecida en el pasado. Sus remordimientos son la razón principal por la que intervendría. Enfrentarse al mal para ayudar a su amigo parece ser lo correcto. Sería correcto si el cuestionario se basara en la moral simplista y no en la perspectiva de Maruki. Igual... a ti su postura te parece admirable, pero ¿qué haría Maruki? ¿Ofrecerle un café? ¿Y dulces? Ya, el factor de riesgo es lo que me escama de esta pregunta. Si fallara, seguramente saldrías herido. Tenemos que tener en cuenta lo que piensa el Dr. Maruki. Sí, el Dr. Maruki quiere que todo el mundo sea feliz, así que dejar que le peguen una paliza es bueno. Supongo que eso es todo. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Qué dijo el otro? Eligió la opción B, buscar ayuda. Dijo que quizás no podría ayudar a su amigo solo y que era mejor aumentar las posibilidades. Sé lo que quiere decir, pero me molesta. Es como huir. Ya, pero tampoco es que su única prioridad... tampoco es que su única prioridad sea evitar salir herido. Me gustaría saber qué pensaría el Dr. Maruki.
¿Recordáis que el Dr. Maruki... ¿Recordáis que dijo el Dr. Maruki en su último día en el instituto? No me acuerdo lo que ha dicho en el último vídeo que hemos visto. Me voy a acordar de lo que dijo hace tiempo. Dijo que no pasa nada por escapar de los problemas si duelen mucho. ¡Wow! Más claro agua. ¿Creéis que pensaría que esto es lo mismo? Supongo que eso es todo. Esto es. Esto te. Me están chivando las respuestas muy descarado. ¿Alguien tiene algo más que decir? No, ha quedado bastante claro. Elijamos la respuesta. Bueno, vamos a pensar una respuesta según lo que hemos escuchado. La cosa está en saber qué pensaría Maruki. Arriesgarte para ayudar a un amigo o dedicar tu tiempo a buscar ayuda. Es difícil saber cuál es la opción correcta, ¿estás seguro? Y si te paras a pensarlo, ninguna garantiza la seguridad de tu amigo. Ninguna opción parece mejor que lo que respecta a ayudar a tu amigo. En lo que respecta a ayudar a tu amigo. También está la opción C, que es la opción Maruki, de hacer un mundo de felicidad, un mundo de Yuppie, en el que todo el mundo son amigos y las peleas no existen. Ah, ¿qué quieres decir? Tu amigo puede resultar herido, elijas lo que elijas, así que no es el factor decisivo. La cosa es que tú puedes resultar herido. En eso debemos basar nuestra decisión. ¿Eh? Genial, Joker, tú puedes. Supongo que ya se lo ha pensado. Para poder tomar una buena decisión necesitamos información. De esto te encargas tú, Joker. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Nada, vámonos. Bueno, creo que ya está. Y después de todo esto no sirve para absolutamente nada, porque vamos a utilizar el método de... decidir. Opción A u opción B. La opción claramente mala o la opción claramente buena. ¿Queremos ver qué pasa si fallamos o queremos intentar hacerlo bien? Jo, quería ver qué pasa si lo hacemos mal. O sea... un segundo, perdonad. Perdón. Vale. ¿Quieres un ascensor B? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Pero hay premio? Porque yo quiero premio. No se han detectado anomalías en la respuesta. Continúa hacia la siguiente sala. Esperaba que me dijeran si algo está mal al final, no después de cada pregunta. Que sería lo típico. Tú también, ¿eh? Dicen que es una prueba, pero no hacemos más que seguir este camino. De momento no ha pasado nada, supongo que esta es la respuesta correcta. ¿Puedo volver atrás y elegir la A? Entonces es mejor huir que intentar ayudar, no me lo trago. Quizás signifique que Maruki crea que lo mejor es evitar el daño. ¡Qué bien verte por aquí! ¡Mira, toma! Lo estaban dando a todos, pero no tengo más de los que necesito. ¡Premios! No sé qué hace. ¿Fortalecedor P? Si no me da P, me da igual. Parece que todavía tenemos que terminar la prueba, si me perdonas. Muy bien, gente, sigamos así. Hay un enemigo en la sala de al lado en el minimapa. Lo conseguimos, aunque la segunda pregunta tiene tres respuestas posibles. Oh, vaya. Averiguamos a qué nos enfrentamos esta vez. Una cosa que quiero averiguar es... ¿qué pasa si vuelvo para atrás? Allí que está en la sala de respuesta errónea. ¿Qué habría pasado si lo hubiéramos escogido? ¿No has visto el minimapa? Seguro que podemos echar un vistazo. Me ha parecido sentir una presencia. Creo que necesito descansar, no para ayudar a los pacientes, pero no es bueno para mí. Una sombra, es fácil imaginar qué habría pasado si hubiéramos escogido la opción A, combatirme. Parece que tenía... seguro que le puedo atropellar. ¿Puedo atropellarles? Parece que teníamos razón, escoger la respuesta que daría Maruki es una forma... es la forma más segura de avanzar. Vámonos, sería un fastidio tener que enfrentarnos a eso, ¿estás seguro? ¡Hala! Todas las respuestas son correctas ahora. Chúpate esa, Maruki. Puedo atropellar a la respuesta mala. Pensarías que sería un combate obligatorio, pero pueden ser atropellados.
Tengo un plan. ¿Qué tal se lo discutimos antes de ver las respuestas, no? Vamos a ver la pregunta, aunque sea primero. Me alegro de volver a verlos. Aquí la segunda pregunta. Ya no existen respuestas incorrectas. Chúpate esa, conocimiento de Maruki. Tienen un sueño que quieren hacer realidad con todas sus fuerzas. Han trabajado muy duro para conseguirlo, pero no están dando resultados. Echar la culpa a los demás, echar la culpa a la sociedad. Le están dando muchos dolores de cabeza, pero si se rinden ahora el esfuerzo habría sido en vano. ¿Qué haría en esta situación? A. Seguir trabajando duro. B. Hacer lo que sea necesario. ¿Cómo que hacer lo que sea necesario? ¿En qué se diferencian la pregunta A y B? C. Rendirse y perseguir otro sueño. Por favor, sean sinceros a la hora de dar una respuesta. Gracias. Echar la culpa al gobierno. No sabemos lo suficiente como para tomar una decisión. Deberíamos reunir información. De acuerdo, hablemos con esa gente como hicimos la última vez. ¿Qué es esta imagen? Son como huellas de pisadas, de pisotear a los demás, pero el cubo ese de pintura o lo que quiera ser, ¿qué significa? ¡Tomar drogas! Las drogas. A lo mejor son drogas. Las drogas, sin duda. Pero vamos a ver las respuestas, pero... ¿En qué puedo ayudaros? Tu opinión. La gente aquí habla mucho, ¿no? No me importa, que no me importa, pero... Sobre la pregunta me quedo con la opción A, seguir trabajando duro. ¿Eso significa que ya tienes un sueño? Bueno, supongo que sí, aunque no creo que os interese escuchar todo eso, ¿no? No me interesa. He dicho que no me interesa. Soy música, pero de momento solo me dedico a tocar en la calle. Trabajo a tiempo parcial para pagarme las clases. Cuando estoy libre, grabo mis temas y practico. Si compongo algo y me gusta, lo envío para ver si consigo una prueba. Pero a pesar de mis esfuerzos no avanzo, a lo mejor es que no tengo talento. Pero trabajar para cumplir un sueño es saludable. Tú no sé si estás para hablar mucho de cosas saludables. Porque trabajabas para conseguir un sueño, pero tu hermana lo hacía mejor y por ello pillaste un berrinche gordo. Y se murió tu hermana y eso. Tienes razón, gracias, estaba siendo demasiado dura conmigo misma. Y luego intentaste huir. Cuando llego a casa de trabajar y me tumbo en la cama me preocupo mucho. Oh no, es rojo por lo tanto malo. Cuando las cosas van mal me derrumbo y me pregunto cuánto tiempo podré aguantar. Pero lo único que puedo hacer es confiar en mí misma. Amo la música y no tengo intención de dejarlo. Muchas gracias, espero que termines... O que triunfes pronto lo que haya dicho. De nada, hasta luego. Ah, no puedo creer que haya confesado todo esto a unos desconocidos. Ahora hablemos de drogas. Tú, drogas. Buenas pintas que me lleváis. Sois cosplays, es un chándal. Parece que os ha llevado la vida a hacerlos, es un chándal. Excepto la tía esta que va vestida de algo raro, pero es que no tiene más trajes, salvo el chándal, y no le pienso poner el chándal. ¡Sois la leche! ¿Pasáis algún día a grabar algo, eh? ¿Qué decís? ¿Qué narices le pasa a este tipo? ¡Es muy pesado! Dime tu respuesta, ¿grabar qué? ¿Algo de cosplays? ¿El qué? ¿Estáis interesados, eh? Me alegro de que hayáis preguntado. Muy bien, para que tenga sentido debería empezar por el principio. No para de hablar de sí mismo. ¿Por qué has tenido que preguntarle, Joker? ¡Yo qué sé! Ok, dime tu respuesta. Ah, eso es lo que haré. Sé que no todo el mundo estaría de acuerdo, pero elijo la opción B, hacer lo que sea necesario. He empezado a hacer directos para ganar dinero. Teniendo en cuenta que hacer directos está de moda, si me va bien, tendría para dar y repartir. Sí, ya, no... Así que lo haces por el dinero. Me acabo de dar cuenta, mirad. Detrás de el otro cuadro de Rochard es un Space Invader de estos. O el hombre polilla que tenemos en el compendio. Una de dos. Posiblemente el hombre polilla. Así que lo haces por el dinero. Pero no ha sido tan fácil como pensaba. Subía vídeos todos los días, pero el número de visitas no aumentaba. Entonces encontré un filón. Subieron un vídeo en el que metía... ¿Subieron? ¿Cómo que subieron?
Subieron un vídeo en el que se metía a saco con un famoso y no se cortaba ni un pelo. Y sus visitas se dispararon, así que supe que lo que tenía que hacer para conseguirlo. ¡Drama! Sube vídeos en los que me metía con gente y mira por dónde, las visitas subieron como la espuma, ¿eh? Es el algoritmo, hay que fiarse en el algoritmo. El algoritmo domina todos los factores de nuestra vida. ¡Oh! Así que provocas a la gente diciendo cosas indignantes para llamar la atención. Vamos, en resumen, te dedicas a soltar mierda de la gente a cambio de pasta, ¿no? ¡Ah! ¡Lo habéis clavado! No paran de ponerme verde en los comentarios, incluso me señalan por la calle. Pues tienes cara de tío genérico, no sé cómo te distinguen. Pero no estoy haciendo nada ilegal y las cosas me dan mejor que antes. Dejé el curro por culpa del estrés y me convertí en una carga para mis padres, pero si me hago famoso y ganaré dinero suficiente para mantenerme y devolverse a favor a mis padres, ¿no? No sé qué pensar, difundes negatividad, pero no únicamente por beneficio propio, ya no, pero un poco por beneficio propio también. Os ha picado el gusanillo de la curiosidad y si colaboramos o algo, nah. Sí, vale, lo que tú digas, vete de una vez. Suscribíos a mi canal, cállate, esta la porra. Y darle a me gusta y darle a la campanita o a cualquier otra cosa nueva que hayan metido en YouTube que tú vas a ver. Fantástico. ¿Qué queréis? No sé, tú tienes más cara de hacer lo que decía el otro que hace, pero... ¿Cuál vas a elegir? ¿Esto acaso importa? Estoy seguro de que no cambiará nada. Bueno, si hay que elegir, escojo la C, rendirse y perseguir otro sueño. Rendirse es bueno. Es la que más se aplica a mi caso. ¿Qué quieres decir? ¿No quieres hacer realidad tu sueño? A ver... ¿No nos dijeron por el móvil algún día que no sé quién dejó de ser artista y se cambió a otra cosa por culpa de Maruki? O sea, que este caso ya se ha dado en la vida real. En el juego. ¿Qué quieres decir? ¿No quieres hacer realidad tu sueño? Lo dijo Yusuke, sí. Un momento, eso es para gente que tiene grandes sueños, ¿verdad? Además, esforzarse no va a solucionar nada. ¿De qué sirve acabar agotado por cumplir mi sueño? ¿No es más fácil elegir uno más sencillo? Puedes ponerte a insultar a la gente. Como el otro. A mi parecer, luchar por un sueño es admirable, pero imagino que depende de la persona. Seguramente sí, pero me cansé y me rendí. Además, el dibujo de esta opción es pintar cuadros. La opción sería distinta si tuviese un sueño que me importase, pero no es el caso. Si no te importa, ¿cómo es tu sueño? Fracasar después de darlo todo duele mucho, en resumidas cuentas. ¿Entonces está evitando los sueños que quizá no se hagan realidad porque es lo más fácil? No es el peor consejo, pero aún así. ¿No vais a coger el ascensor? Entonces me adelantaré. Ya conocemos todos los puntos de vista respecto a la situación, así que toca hablarlo para decidir ya, pero es que habléis mucho, macho. Me estoy quedando sin saliva. Porque esto es nada más que bla 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 bla. Espera, que también está la opción Z. Había pensado en no ir a la sala esa para hablar las cosas porque que le den. Pero tengo otro plan. Creo que vamos a decidirlo y ya está. ¡Oh! ¿Qué es esto? Había una sala similar antes y no, por no haber puesto el tercer ojo, me la he saltado. ¡Este lugar! Mira a través de la ventana. Encima podemos usar chetos para ver cuál es la respuesta buena. Maravilloso. Ahí es donde lleva el ascensor, ¿no? Bueno, han dicho que era una sala de pruebas. Puede que esté monitorizando el estado psicológico de cada paciente en la sala. ¿Insinúas que nos han estado vigilando todo este rato? ¿Tú no has visto las cámaras gigantescas que hay en este palacio? ¡Qué siniestro! Siniestro es apropiado. Ojalá hubiera alguna forma de sacar partido a esto. ¿Podemos tocar a los botones para decir cuál es la respuesta correcta? ¿O algo? Aunque la verdad es que no veo enemigos en ninguna sala. Con que así es como espían a todo el mundo en la sala de pruebas psicológicas. Bueno, ¿estáis tan aburridos como yo? Depende de dónde miremos, puede que podamos sacar algo de provecho. Ya, pero aquí no hay nada que ver. No vemos a los enemigos. O sea que no podemos hacer trampas, aunque está claro cuál es la correcta, yo creo. Había un cofre.
De hecho, podemos ver que no hay sala de esta en el otro lado. Este es el único conducto de ventilación. Porque no hay ningún agujero entre las salas B y C. Puedo subir, pero no me sirve de nada, yo creo. Vamos a hacer lo que íbamos a hacer. No voy a pedir consejo a los compañeros porque tardan mucho en hablar. ¿Qué opción queréis? ¿A, B o C? La opción A es seguir intentándolo. La opción B es darle a me gusta y suscribiros. Y la tercera es rendirse y pasar a otra cosa. Yo que sé, dedicarse a ser monje budista o algo de eso. La B, que son los chetos. C, por ver la sala que no vimos. Minear criptomonedas. Es una opción de futuro. Muchas A's, muchas C's, no tantas B's. Una, dos, tres B's, yo creo. Una, dos, tres, cuatro C's. Si no me he saltado ninguna. Y una, dos, tres A's. Parecía que había más A's. C. Es la respuesta aburrida y la que seguramente elija evidentemente Maruki, porque ya ha hecho esto Maruki con el conocimiento de otra persona, o sea que no es una respuesta muy difícil. ¿Quieres usar el ascensor C? ¿Por qué no? Es la evidentemente correcta. Pues no hay enemigo. Claro que no hemos visto enemigos en ninguna de las otras dos salas, lo cual es curioso. A lo mejor la penalización es distinta. ¿A lo mejor ocurre alguna otra cosa si hubiéramos ido por las otras? No se ha detectado anomalías en la respuesta. Continúa hacia la siguiente sala. Supongo que estábamos en lo cierto, pero no sé cómo tomármelo. Tú, dame algo. Bueno, está bien, ¿eh? ¿Quién va a tomarse las cosas en serio, no? No es que estemos de acuerdo contigo, tan solo queríamos evitar dar la respuesta incorrecta. ¿Cómo que respuesta incorrecta? Que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ya, eso es lo que tú te crees. No os estreséis mucho, parece que esos tíos saben lo que se hacen. Oye, espera, déjame darme esto antes de irte. Núcleo duro, tío, estas recompensas son una mierda. Prefiero casi pelear. Los acaban de dar hace un momento, pero no me hacen falta. Hasta luego, ¿cómo me ha llamado? Cosplayers, por... El B era el que me dijo que era un cosplayer. Oye, doctor Maruki, ¿cree que la gente debería renunciar a sus sueños? Ya lo hizo. Para ser más exactos, cree que perseguir los sueños no deberían causar tanto dolor. Algo así. La prueba está pensada para filtrar este tipo de gente. Oye, no hemos visto el ataque combinado con Sumire todavía, por cierto, pero como no hemos peleado... Prácticamente. De todos modos, es una pérdida de tiempo reflexionar sobre las respuestas que ya hemos dado. Maravilloso. Aquí también hay un panel como para vigilar lo que se está haciendo aquí dentro. Pero claro, no podemos vigilar lo que se hace aquí dentro. Esas son muchas opciones, pero ya he visto cuál es la correcta. Ya sé cuál es la correcta, no os preocupéis. 1, 2, 3, 4, venga, ya tenemos 5 opciones. Me va a explotar la cabeza, pillamos el ascensor que sea y acabamos con esta mierda, voto que sí. Sé cómo te sientes, pero no podemos rendirlo sin intentarnos siquiera. No podemos rendirnos sin intentarlo siquiera. Venga, a ver cuál es la siguiente pregunta. La pasta, la pasta, la pasta, la pasta... Y posible semilla. La pasta, la pasta, la pasta. No, tal vez debería haber... Oye... ¿Y aquí no hay enemigos? Ok. Pero... Vamos con la siguiente pregunta, Joker, pero déjame irme a los chetos ya, que se ve descaradamente que hay algún camino distinto que seguir. Bienvenidos de nuevo, vamos a por la tercera pregunta.
Han obtenido el poder de despertar corazones. Vaya, qué casualidad. Pensamientos, emociones, información pueden robárselos a cualquiera. Y no solo eso, pueden usar este poder sin miedo a que los atrapen. En esta situación, ¿qué se parece más a lo que harían? La pasta. Robar algo valioso, la pasta. B. Nunca robar nada. C. Despertar mi propio corazón. ¿Cómo funciona eso? D. Despertar corazones malvados, que es lo que llevamos haciendo. Excepto que hemos hecho un poco la C también, porque Futaba se despertó a sí misma, interrogación. Y E. Despertar al ser querido. Ah, usarlo para follig, que también lo hemos hecho. Sigan el procedimiento anterior para responder, gracias. ¿Pero qué? Esta pregunta es sobre nosotros, el universo es sobre nosotros, las clases que damos en clase son sobre nosotros. Es la D, obviamente, andando. Usa tu cerebro, ni siquiera lo estás intentando. Fallar una respuesta de 3 no está mal. Estas de las condiciones son... que nos atraparán. Estas de las condiciones son que no nos atraparán. Y que solo podemos usar nuestra habilidad para una de las opciones. Deberíamos tenerlo en mente a la hora de pensar la respuesta, suponiendo que tengas mente, claro. Burlarse de Mona no mola. Gracias, pero no creo que fuera yo quien se estaba siendo insultado. ¿Puedo subir ya a los chetos, gato? Déjame usar chetos, porque aquí hay chetos clarísimamente. Elijo la opción Z. Chetos. Golismeemos. Aunque se ve claramente que hay 2 enemigos. ¿Cuál es la respuesta? ¿La D? ¿La D y la E son malas, aparentemente? Ni aquí tampoco. Pero les podemos reducir las alternativas. Veamos qué descubrimos. Hombre, lo de aprovecharse para el amor, aunque es una cosa que ya hemos hecho. Hay una puerta. Desde aquí podemos cotillear alguna conversación. Jamás me llevé bien con mi marido, de hecho lo odiaba. Pero últimamente he estado pensando que quizás fue todo culpa mía. Y ahora he empezado a odiarme a mí misma cada día. Va cada día más. ¿Por eso que se quería despertar su propio corazón? Espera, ¿esta no es la respuesta del amor? ¿Esta es la D? Pensaba que esta era la E. Bueno, no se preocupe, este tratamiento no proporciona la felicidad instantánea. ¿Cómo va a enfrentarse? Bueno, se han puesto a tratarla así sin más. Su respuesta fue C. Despertar mi propio corazón, pero... ¿no es de la del más a la derecha esta sala? En este lugar, admitir que tienes un problema de que vale a suplicar un tratamiento. A lo mejor son A, B, C... D y E, las intermedias. De todas formas, la C y la D entonces son malas. Lo más importante, podemos salir de este sitio. Aunque aquí hay un enemigo. Claro que... ¡ah! Es otra sala de estas, guay. ¿Y ahora cuál estamos golismeando? Creemos que esta es la D, ¿verdad? Oye, mira una sombra, eso significa... Pero me colocan las cosas de forma muy rara. No, si fuera, esta sería la E. Siempre he sido muy popular entre los hombres, nunca he tenido problemas para encontrar novio, esto es lo del corazón. Pero la persona a la que más quería ni siquiera me miraba. Un día lo vi con quien supuse que era su novia, así que pensé si pudiera despertar su corazón... Ya veo, debe haber sido muy duro, sin embargo, la realidad ideal es aquella en la que todos somos felices. Una donde el egoísmo no tiene cabida. ¿Cómo funciona eso? Si 2 quieren a una, pero una solo quiere a la otra, ¿una de ellas va a ser infeliz? ¡Mormones! Lo sabía. Era la solución a todo esto. La felicidad que priva a los demás de la suya lleva a la infelicidad. Usted también puede ser feliz. No creo que sea la correcta. Quieren que seamos mormones. Ella respondió, despertar al ser querido.
La felicidad que priva a los demás de la suya no lleva a la, lleva a la infelicidad. Ni siquiera... ¿De qué? Ni siquiera sé, supongo, qué quiere decir. Mira, Anne, viene un poco al caso. ¿No habrás pensado en las múltiples ventajas de un trío? ¿No? O... una orgía entre todos. Y cuando digo todos, quiero decir yo y todas vosotras. ¿No? Tal vez. Pensar lo ideal que sería eso. Ideal de la muerte. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo. Sabemos dos opciones que son incorrectas, lo cual no quiere decir que de todas formas no íbamos a votar por ellas, porque la pasta es la pasta. ¿Cómo bajo de aquí? No puedo golismear ninguna otra opción. Pero bueno, vamos a hablar con la gente y decidimos como hemos decidido hasta ahora. Vale, parecéis muy tensos. ¿También habéis venido para ser felices? Es decir, todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Al menos yo sí. ¿Has decidido ya tu respuesta? Tras meditarlo mucho, elegiría la que más dinero me dé. Me caes bien. Sé que robar no está bien, pero todos necesitamos dinero, ¿no? Y tanto. Trabajo en el mundo de la moda. Mi sueño es tener mi propia tienda algún día. Y eso no es algo que vaya a conseguir sin dinero, de eso estoy segura. Y mi sueño es crear la sala del dinero del tío Gilito. Así que para eso necesito mucho dinero también. Y bañarme en pasta. Por lo tanto, hay que seguir robando. Hay que cumplir nuestros sueños, ¿no? Así que elegirías la opción A, robar algo valioso. Lo haría si fuese capaz y si nadie se enterara. Ya, pero aunque no se entere nadie, alguien va a perder ese dinero que estás robando, ¿verdad? Aunque no podría, pero vivir un poco en las nubes no tiene nada de malo, ¿sabes? Así que ella desearía cumplir sus sueños si no hubiese que correr riesgos. Supongo que deberíamos considerar lo que opinaría el Dr. Maruki. Y luego llamar a una ambulancia por los huesos rotos. Vamos a ver. De algo hay que morir, ¿no? Morir lanzándose en su propia piscina de dinero no sería una mala opción. Como ya digo, de algo hay que morir, ¿no? Aunque tiene que ser doloroso, no creo que dure mucho. Perdón, ¿de qué estábamos hablando? De mi dinero, efectivamente. Esta elegió bien. Por cierto, quería hablar sobre vuestra ropa, a ver cómo lo digo. Sí, vamos en bañador y chándal y lo que sea eso. La ropa es fundamental para dar una buena impresión y bueno, la vuestra... Sí, ya. No te metas con el chándal. Y no te metas con nuestro dinero. ¿Y por qué es A, D, C? O sea, perdón, B, E y C. Que alguien le enseñe el alfabeto a Maruki, por amor de Dios. ¿Hay menos gente para preguntar lo que van a responder? Claro que ya sabemos que la E y la C son malas. Pero solamente hay dos personas para preguntar. Hola, ¿también habéis venido por la prueba? Sí, vamos preguntando a la gente qué respuesta escogería. ¿Tú qué te has decidido? La verdad es que sí. Elijo la B, nunca robar nada. ¿Eres feliz ahora mismo? ¿Qué haces sin dinero? ¿Robarías alguna cosa? ¿Eres feliz no robando a quien se le ocurre? Bueno, tengo esposa y una hija. No nos sobra el dinero, pero somos felices con lo que tenemos. Aceptar lo que tienes, ¿eh? Si pido mucho, acabaré perdiendo algo a cambio. Y nunca haría nada que le hiciera daño a mi familia. Pues sí que te importan. También podría ser cobardía de toda la vida. Eso explicaría por qué aún no me han ascendido. Esta es la opción, Maruki. Tiene toda la pinta. La familia es importante y tal, pero ¿no te gustaría dejar de ser mediocre? No, hay que simplemente saber aceptar tu mediocridad. ¿Es la opción, Maruki? Quizá cuando era un moco, pero tampoco quería gran cosa por aquel entonces. Tengo a mi familia y con eso me sobra y me basta. Así que a él le importa su familia y con eso se conforma. Eso no le hace daño a nadie, además no implica grandes riesgos o peligros. Es la opción aburrida.
Si esos factores son relevantes, el tipo es más que perfecto, pero todo depende de Maruki. Bueno, yo me voy. La pasta, sin embargo, es la pasta. Espero que encontréis una respuesta que os convenzca. Hemos averiguado algo más, pero no es gran cosa. Deberíamos pensar en cómo reaccionaría el Dr. Maruki ante cada respuesta. Sin embargo, hay una respuesta para la cual no tenemos información, que es la D, ¿verdad? El dibujo no me deja claro. ¿Qué era la opción D? Despertar corazones malvados. ¿Qué tiene que ver el dibujo con despertar corazones malvados? Esta es la opción ladrones fantasma. Esta es la opción Maruki aburrida. ¿Cuál es la opción que elegimos? Y la D y la E, o sea, y la E y la C sabemos que son malas. Pero bueno. ¿Qué votamos? El dibujo podría ser el malo disculpándose. Puede. La D, la D. La de ser aburrido es la B, no la A. La A es robar los cuartos. La B es no robar nada. La C... algo. ¿Cuál era la C? No me acuerdo. La D, corazones malvados. Y la E... el amor. O algo de eso. ¿Cuál era la respuesta número D? La C, quiero decir. Despertar mi propio corazón. Que ya veremos cómo funciona eso, pero bueno. Los cuartos. Hay gente que ha dicho la D y... no hay nadie que haya dicho la B, curiosamente. Los cuartos. Si hay que elegir la opción ladrón fantasma, los cuartos. Si queremos realmente hacer todas las respuestas bien y que nos den un premio, tenemos que haber elegido la B, yo creo clarísimamente. Pero los cuartos son los cuartos. Los cuartos. A lo mejor la C... no, pero la C hemos visto que era mala. Pero la C hubiera sido una buena opción. ¡Oh, no! No me lo esperaba. Esta opción no era... los cuartos... un sueño puede hacerse realidad con financiación, pero sin dinero... está condenado al fracaso. Puede que robar no le ponga en peligro, pero afectaría negativamente a la víctima y podría acabar con su sueño. Ergo, alguien sale perjudicado. Pero no debe preocuparse, todavía puede ser feliz. Ah, una sombra. Es la D. La D no puede ser porque la D hemos visto que es mala, no. No, la D no hemos visto que sea mala. Yo creo que es la B. Yo creo que es la opción aburrida. Nunca lo sabremos. Que otra gente elija otra cosa, pero los dineros son los dineros. Ladrones fantasma, malhechores que justifican el robo en nombre de la justicia, de los pantalones cortos. Quiero decir, perdona, sin dinero no puedes comprar pantalones cortos. Pero no estoy justificando, lo estoy robando y ya está. Debemos extirpar sus anomalías de acuerdo con el tratamiento de nuestro maestro. Sí, sí. Ah, me obligan a pelear de verdad, no puedo atropellarse. Eres Val, y como se llame. ¡Oh! Podemos robar cosas raras en esta pelea de robar. Maravilloso, debería tener una pasiva que atacando cuerpo a cuerpo robo, ¿no? No tienen debilidades. Qué auténtica lástima. Jaque mate es debilitar a todos, todos. Voy a robarte. No te importa, ¿verdad? No era para tanto. Ups, no me había fijado que uno reflejaba posiblemente o bloquea. Tengo un plan. Es verdad, este ataque es múltiple. No va a funcionar, gato, pero vamos a intentarlo. El peor puiji de la historia. Me he perdido el premio, eso ya lo sé, por no haber elegido la opción evidentemente correcta, pero ¿qué le vamos a hacer?
La B me hubiera dado premio, seguramente. ¿Con qué os atacamos? ¿Qué os afecta? ¿Hay algo que os afecte a ambos? ¿Que no reflejéis? ¿Sio? ¿O hielo? Hace mucho que no usamos Jijijojo. Usemos Jijijojo. En cuanto lo encuentre. ¡Hijojo, hijos de puta! Bonitos números. Y ya está. Mira, un combate de vez en cuando. Un combate al año no hace daño. Para Doctor Maruki, esto no es lo correcto y yo no me he dado ni cuenta. Tú que ibas a por la pasta también, ¿eh? Como se nota, Yusuke. Qué mal que hayamos acabado así, pero al menos hemos terminado con las preguntas. Venga, sigamos. ¿Y si vuelvo hacia atrás? ¿Puedo volver hacia atrás siquiera? Como os han dicho, recepción sería mejor que no demos media vuelta llegados a este punto. No nos conviene meter la pata y aumentar el nivel de seguridad. ¡Jo! Quería el premio. Pero bueno. Oye, ¿y no hay puerta para salir de las otras salas? Gracias por su paciencia, la prueba ha concluido. Proceda a la sala de consejo para conseguir su realidad más feliz. Uy, la hemos liado, pero todavía podemos continuar. Han dicho por megafonía que la sala de tratamiento está justo delante. Esto me da muy mala espina, nos van a hacer una lobotomía, seguro. Pero seguir robando, que para el caso es a lo que hemos venido, no podemos engañarles. ¿Cómo accedo a estas dos salas si no hay puerta? Pero sigamos robando. ¿Ea? Pero tengo interés por haber ido a esas salas. Espérate. A lo mejor es que están arriba. Y sin embargo, esta sala no se puede seguir accediendo. Y de hecho lleva a otra zona. ¿Cuál es esa respuesta? ¡La D! ¡A, B, C, D! Esa respuesta era la D. La respuesta D lleva a otro sitio. Y la respuesta D es la respuesta a ladrones fantasma. Cosas que robar. Interesante. Pero me gustaría guardar... Yo creo que la respuesta B era la opción buena y la respuesta D es algo especial. Así que tendremos que volver... Siempre que encuentre una sala de guardado, puedo volver hacia atrás. De hecho, aquí tenemos una sala de guardado. Mira qué bien. ¿Vamos a golismear? ¿O lo hacemos el próximo día? El próximo día vemos qué hubiera ocurrido si entramos en la opción D. Porque voy a ir cortando ya. Vamos a ir cortando, que por cierto, no, pensaba que había algún problema con la retransmisión, pero no. Golismear es golismear, pero ¿y si me lleva a una zona nueva o algo especial o algún combate especial? Lo hacemos el próximo día. El próximo día hacemos la opción incorrecta, entre comillas, aunque hemos cogido una opción incorrecta, pero los cuartos nunca son una opción incorrecta. Aparte, ¿cuántos cuartos tenemos? Muy pocos, tenemos que tener más cuartos. Me falta 1 millón y tengo que cobrármelo en sangre. Así que eso. El próximo día... Tengo que recuperarle un poco el PE al personal, pero bueno. Hacemos... Mañana, si todo va bien. Debería ser el live stream mañana. Hacemos el camino distinto a ver qué ocurre. Y... Continuamos y terminamos el Palacio de Maruki y le pegamos una paliza, a ser posible. Eso es todo, eso es todo, amigos. Nos vemos el próximo día. Mañana. Venga, se acabó. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós.